Nuestra lucha, nuestro sueño, nuestro país. Todos juntos por la libertad. Somos más. El cambio eres tú. Nuestra lucha, nuestro sueño, nuestro país. Todos juntos por la libertad. Somos más. El cambio eres tú. Nuestra lucha, nuestro sueño, nuestro país. Todos juntos por la libertad. Somos más. El cambio eres tú. Nuestra lucha, nuestro sueño, nuestro país. Todos juntos por la libertad. Somos más. El cambio eres tú. Nuestra lucha, nuestro sueño, nuestro país. Todos juntos por la libertad. Somos más. El cambio eres tú. Nuestra lucha, nuestro sueño, nuestro país. Todos juntos por la libertad. Somos más. El cambio eres tú. ¡Somos más! La palabra prometida. Somos más. Que la esperanza resentida. Somos más. Que la oración que busca el verbo. Con tormentas y sus riesgos. Entre cielo, tierra y mar. Un saludo enorme a todos ustedes y a todas las personas que van a participar en el evento lindísimo que hemos organizado aquí en Las Vegas. Me siento sumamente afortunado y agradecido de contar con un equipo de trabajo aquí, como estos muchachones que han hecho, la verdad me han sorprendido porque es la primera vez que encuentro un grupo de cubanos que no hay que decirle lo que hay que hacer. Así que felicidades a todos y gracias por recibirme. Una palabra prometida. Que la esperanza resentida. Somos más. Que la oración que busca el verbo. Con tormentas y sus riesgos. Entre cielo, tierra y mar. Una palabra prometida. Somos más. Que la esperanza resentida. Somos más. Que la oración que busca el verbo. Con tormentas y sus riesgos. Entre cielo, tierra y mar. Muy buenas noches, señores y señoras. La misión que nos convoca hoy aquí es para hablar un poco de este movimiento que se llama Somos Más, un movimiento que fundó acá mi querido colega, amigo y compañero. ¿Te ofrece la palabra, compañero, todavía? Camarada, suena más bonito. Tampoco, es ruso. Bueno, ¿cómo le decimos entonces? A este distinguido señor que ha tenido la valentía en nuestra isla de Cuba de decir las verdades que nunca se atreve nadie a decir. Por ejemplo, yo recuerdo que hace un tiempo la gente criticaba mucho a los artistas que venían aquí a Estados Unidos y no se querían expresar por ciertas y determinadas razones, tus razones tendrían. Pero yo siempre tuve el honor de conocer a los Ardianos, todos ustedes lo conocen. Y los Ardianos hicieron exactamente con música lo que hace Eliezer con política. Ellos se atrevieron en Cuba a decir cosas que nadie puede decir o que nadie se atreve a decir, y ese es el mérito que para mí personalmente tiene el señor Eliezer Ávila, por el cual le pido un fuerte aplauso por estar aquí en nuestra ciudad. Y que de la mejor manera queremos que este evento tenga los propósitos planeados, o sea, el mundo entero sepa que en Cuba hay una persona que se está encargando de ver o de velar por los intereses de los cubanos y de hacer un movimiento que cambie un poco aquella mentalidad retórica. ¿Un poco? Bueno, todo, una mentalidad, esa es la mentalidad retórica y esa situación que hemos venido viviendo el pueblo de Cuba durante 60 años. El gobierno cubano se ha encargado de la hegemonía cultural, de irle lavando el cerebro a las personas desde niños, que no, pero el comunismo seremos con Che, y después todas esas consignas que todos los conocemos,
Y eso lo único que ha hecho con el tiempo es que el cubano ha dejado de ser solidario y hemos perdido un poco de valores en materia política, hemos perdido fuerza. Y somos más, por lo que yo he visto en todas las redes sociales y por todo este movimiento tan lindo que he visto y que tiene muy buena proyección, está encargándose de unificar a los cubanos, los de afuera y los de adentro, para hacer este movimiento en pos de la libertad de todos los cubanos, los que estamos aquí y los que estamos allá, los que están allá. Bueno, el cantante falló y entonces... No, está aquí. ¿O está aquí? ¿Cómo que falló? Bueno, no me avisaron. No me avisaron. Bueno, ahorita la computadora tuvo un problema, ya tuvo un problema en estar ahora. Eso pasa. Bueno, quiero invitar a este escenario a mi amigo de tantos años para que para entonar todos junto con él nuestro himno nacional. Al combate corren varios meses que la patria contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir. En afrenta y oprobio sumido, el clarín escuchar el sonido, a las almas valientes correr. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva libre! ¡Viva! Bueno, ahora quiero hablar un poquito de cómo va a ser el orden de este evento. Para este tipo de situación, ustedes saben, esto lo está viendo online el mundo entero, y entonces tenemos muy poco tiempo. Les suplico que sus preguntas, sugerencias o cualquier cosa que quieran preguntar al ESEL, por favor, que no exceda los 2 minutos, porque me va a tener que ver la penosa necesidad de interrumpirlo y decirle su tiempo se acabó. Entonces, aclarado esto, ahora quiero invitar a mi amigo de nuevo que le cante una rica canción cubana y después partimos con el debate. Y la hacemos todos juntos a capela porque acapela. Estamos ahora, sí, no te preocupes, tú canta nomás. Bueno, esta noche estamos haciendo lo que siempre hemos hecho en Cuba, somos más con menos, así que estamos acostumbrados a hacerlo en Cuba, así que esta noche no va a ser la excepción. Así que todos, por favor, ¿quién no se sabe la Guantanamera de Cuba? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¡Guantanamera! ¿Cómo dice? ¡Guajira, Guantanamera! ¡Venga! ¡Guantanamera! ¡Guajira, Guantanamera! Y dice, yo soy un hombre sincero. ¡Venga, la palma! ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir de hielo, canta mis versos de la alma. ¿Cómo dice mi gente? ¡Venga! ¡Guantanamera! ¡Más fuerte que se sienta en Cuba! ¡Guajira, Guantanamera! ¡En el mundo entero! ¡Venga, venga! ¡Guantanamera! ¡Guajira, Guantanamera! Y decía José Martí, mi verso es de un verde claro y de un carambín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carambín encendido. Mi verso es un cielo herido que busca en el monte amparo. ¡Venga, mi gente! ¡Dice! ¡Vuelve! Yo tengo más que llevar
le cedo la palabra al anfitrión, al jefe, al huésped y al señor que nos convoca todos aquí, Eliezer Ávila. Bueno, pues antes que al jefe, más que al jefe, realmente él no ha sido para nosotros un jefe. Ha sido un compañero, un líder de equipo, y sé que lo será para todos los que de una u otra forma se unan a nuestro movimiento. Queremos darle la bienvenida, casi que nos toca a nosotros dársela, pero ustedes nos la han dado a nosotros también. Este tiempo en Las Vegas ha sido ya especial. Ha sido difícil llegar, una tormenta de agua que hace tiempo no había, pues casi que nos impidió llegar. Ha sido un viaje largo, fructífero, y ya estar aquí en Las Vegas y estar compartiendo con muchos desde la tarde ha sido muy bueno. Y estar ahora con ustedes creo que va a ser mucho mejor también. De verdad que estamos muy felices de estar acá en Las Vegas y de poder compartir una vez más este tiempo, de unir a los cubanos, de unirnos en una visión de que Cuba sea una Cuba verdaderamente libre y próspera, luchando porque la dictadura que impera en nuestro país un día termine y todos tengamos la posibilidad de una manera plural, ejercer nuestro derecho ciudadano. Los que están dentro de la isla y los que están fuera de la isla, porque todos somos uno, somos cubanos. Entonces le doy la palabra a mi colega Eliezer para que continúe con este tiempo. Ustedes saben que Joana, además de política, es pastora, profesora. Un poquito más alto. Yo le garantizo que Joana habla bastante más que yo. Pégate un poco el micrófono. Sí, pégate. A ver, uno, dos. Ahí se oye bien entonces. Yo creo que si lo subes un poquito para no estar muy... En el live tú tienes un... No voy a hacer que el loopen después me haga un meme. Ese micrófono nada más para aquí. El live es el equipo que yo te tengo, así que no te preocupes. Por el live. ¿Está bien? ¿El live se oye bien? Sí. Aparato. Bueno. Primero quiero agradecerle de verdad en primer lugar, a todos los muchachos del club de Somos Más de Las Vegas. Es el club que más rápido y más eficientemente se ha organizado en el mundo. Ahí donde lo ven, aquel chiquitico que está ahí, Leoni, bueno, pues empezamos a escribir y en cuestión de 3 o 4 días ya teníamos un piquete de muchachos que de verdad que valen oro. Y yo hoy vengo a hablarles no solamente de nosotros, que Somos Más, de nuestro proyecto, sino también le vengo a hablar de ustedes mismos, de la emigración cubana. A mi juicio, la emigración cubana es una potencia en sí. Los comunistas viven diciendo que Cuba es una potencia médica, educacional, cultural. Si Cuba es una potencia médica, educacional y cultural, su emigración es un imperio. Puesto que a lo largo de estos 50, 60 años, prácticamente lo mejor de Cuba, y hay que decirlo así, lo digo porque los mejores de mi grupo, en cada aula en la que estudié, están fuera de Cuba. Los mejores ingenieros, los mejores técnicos, las personas más emprendedoras, muchos de los mejores artistas. Por tanto, la emigración cubana, que ya pasa de 3 millones entre los cubanos y sus descendientes, es básicamente, a mi juicio, una muestra divina, una tremenda muestra de lo que es la nación cubana. La emigración cubana ha logrado ya cambiar muchas cosas en Cuba y no se ha dado cuenta. La emigración cubana cambió en Cuba de la cero comunicación a tener casi 5 o 6 millones de celulares inteligentes en Cuba. O sea, no fue el gobierno comunista, sino la emigración cubana quien comunicó a la familia cubana con el mundo. Pero no lo pensamos así, lo pensamos a título individual. Yo le mandé un celular a mi primo, otro a mi mamá, otro a mi abuelo. Sin embargo, la suma de todo ese esfuerzo cambió en gran medida el parque tecnológico de Cuba. La emigración cubana llenó a Cuba de computadoras. La emigración cubana llenó a Cuba de medicamentos. Solo hay que ver en cualquier aeropuerto del mundo, cuando los cubanos van a viajar a Cuba, son realmente los mayores importadores del mundo de medicamentos, de cámaras hiperbáricas, de equipos de oxígeno, de ropa y zapatos, de alimentos.
hay una sola cosa que no hemos hecho porque no nos hemos propuesto hacerla, y es llenar a Cuba de esperanza, de información, de conocimiento, de proyectos concretos y claros de que Cuba puede ser un país mejor. La emigración cubana, lo único que no se ha propuesto hacer hasta ahora mismo de manera organizada y sistemática, es cambiar la política en Cuba. Pero ha cambiado todo lo demás. Todo lo demás. Por eso es que creo firmemente que esos 3 millones de cubanos que están fuera, que es casi un tercio de nuestra población, puede ser una fuerza increíble si nos organizamos bien para cambiar las cosas en Cuba. De hecho, Cuba sería, y lo va a ser siempre, lo digo donde quiera que voy, nuestro mercado natural. Nosotros somos unos más exitosos que otros. Yo creo que la inmensa mayoría de los inmigrantes cubanos son muy exitosos, sobre todo si se comparan con su vida dentro de Cuba. Siempre hay personas en todos los países donde estamos que tienen mejores logros materiales y demás, pero comparado con el que éramos, al que somos, creo que el 99% de nosotros se considera exitoso. Ahora, para tener éxito en este nuevo proyecto que nos proponemos, tenemos incluso que entender algunas cosas de cómo se organizan las personas que tienen a Cuba siendo uno de los 30 países más atrasados del mundo cuando llegamos a ser uno de los 10 primeros. Y es que ellos están muy bien organizados, extremadamente organizados, extremadamente unidos. Desgraciadamente, para, como dicen algunos por ahí, buscarle un problema a cada solución dentro de Cuba. Pero la emigración cubana, como el resto de los cubanos, estamos extremadamente dispersos, extremadamente divididos, extremadamente confrontados. Y por eso la estrategia del movimiento nuestro le ha dado una prioridad absoluta al tema de la unidad de los cubanos. Evidentemente, no estamos pensando en que nos vamos a unir absolutamente todos los cubanos. Nunca ha existido nación alguna en la que cada uno de sus ciudadanos, el 100%, haya participado de un cambio político en su país. Eso no existe. No obstante, eso no es un pretexto para que todo el que puede y quiera unirse, consolidemos una fuerza imbatible, sobre todo en el terreno de las ideas. Porque los cubanos con más experiencia democrática en el mundo son ustedes. Exactamente. No le podemos exigir a gran parte, al 90% de nuestro pueblo, que escoja ante un cambio que no les queda claro hacia dónde. Y por eso nuestra estrategia se divide en 4 pilares fundamentales. Una estrategia que comenzamos hace 1.5 meses y que ya está rindiendo sus frutos. De hecho, aquí me comentaban que en Las Vegas los cubanos no eran muy de la política, y que incluso la vez donde más cubanos vieron reunidos fue cuando se dio una situación crítica en la frontera con México, y muchos de ustedes se llenó este lugar de cubanos para poder aportar y enviarle no solamente recursos de primera necesidad, sino tenderle una mano hermana a cada uno de nuestros compatriotas que lo necesitaban en ese momento. Yo creo que es sobre esos valores sobre los cuales debemos unirnos. No necesariamente alrededor mío o de otra persona de la oposición, sino sobre todas las cosas alrededor de los valores que nosotros pretendemos que se instauren para siempre en la mentalidad, en la manera de ser, en la crianza de nuestros hijos, en el presente y en el futuro de la nación cubana. De manera que si un líder político se aparta de esos valores, simplemente dejaría de ser líder, dejaría de estar al frente de cualquier cosa. Porque lo que es importante que sea fuerte son ustedes, es la unidad entre ustedes. Los líderes a menudo discuten, se fajan, el ego a veces nos supera, pero cuando hay una sociedad civil que está unida y es fuerte, siempre elegirán a un mejor líder. Pero se está claro de cuál es el camino a recorrer. Nosotros pensamos que hay 3 pasos vitales para lograr cambiar a Cuba. El primero
es conocer, es el conocimiento. Yo creo que es el paso más vital en este momento. El otro día alguien me decía que basta ya de palabras, hace falta llamamientos concretos. Hacer un llamado al pueblo de Cuba a las calles ya. Y yo me preguntaba, ¿de verdad no han habido llamados? En Cuba han habido llamados a cacerolazos, a apoyar candidatos opositores en las elecciones, a anular boletas, a marchar con todos marchamos. En Cuba han habido llamados casi todas las semanas o casi todos los meses. La pregunta que debemos hacer no es por qué no hay más llamados, porque llamados hay de bici. Lo que tenemos que preguntar no es por qué la gente no responde a esos llamados. La inmensa mayoría de los cubanos ni siquiera conocen quién hace el llamado y para qué. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde? Para mí, dedicar un tiempo a hacer nuestras tareas, que significa que la inmensa mayoría de los cubanos nos conozcan y conozcan cómo pensamos, conozcan nuestros proyectos, es una tarea sin la cual ningún llamado va a funcionar. Es por eso que Somos Más se ha propuesto tocar la puerta de cada cubano, en todas partes del mundo. Porque uniéndolos a ustedes, estamos uniendo también a sus familias. Ustedes, aunque no lo crean, para su barrio, para su gente, para sus familias, son líderes. Si no, todos los que van de vacaciones a Cuba, analicen cómo los ven las personas para que vean que casi todo el mundo piensa que ustedes tienen más conocimiento que ellos. Los invaden a preguntas, tal vez. ¿Cómo es aquello? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cuánto vale la comida? ¿Cómo sucede la vida en libertad? Por tanto, si 3 millones de cubanos se convierten en embajadores de ese mensaje, si estamos unidos, sólidamente unidos, y le damos ese mensaje al mundo y al resto de los cubanos, yo les puedo garantizar que habrá un antes y un después. Ahora, si cada vez que un cubano, por primera vez en Cuba, mi primo, entra a Facebook, busca información, lo que ve es a un grupo de cubanos tirándonos unos a otros en las directas, o sea, anulándonos cada cual, porque cada vez que uno discrepa de esa manera, a veces indecente, a veces desorganizada, de otro de nosotros, lo que estamos haciendo es borrándonos uno a otro. Nadie se crea que por ser detractor de otra persona está mejorando su imagen. Eso no existe. Cuando usted participa en una discusión de palabras, sobre todo en esas discusiones estériles que no llevan a ningún lado, en las que a veces todos nos vemos medio obligados a participar, el resultado final es que usted y yo somos menos. Perdimos capacidad, prestigio y moral para mucha gente. Por eso mi invitación a todos los cubanos que tienen acceso 100% a Facebook y a la red es que tratemos de no darle mercado a ese producto. Hagamos realmente una huelga de compra contra ese tipo de informaciones que todo el tiempo lo que hace es bombardearnos la mente, confundirnos y al final no propone nada. Veamos las cosas que son productivas, constructivas. Y yo creo que cuando inundemos las redes de esos mensajes positivos y de unidad, cuando los cubanos entren a la red van a tener un mejor criterio de las personas que impulsan un proyecto de país, un proyecto de nación. Entonces, lo primero es conocer, lo segundo es confiar. No basta con que yo conozca un proyecto para confiar en él o confiar en sus líderes. Por eso hace falta un debate diario, constante, de argumentos, profesional, sobre el futuro de Cuba. Después, entonces, viene la participación. Lleven esa secuencia. Conozco, confío, participo, arriesgo y logramos el cambio. Si no se da cada uno de esos escalones, es ilógico pensar que la gente va a pasar del desconocimiento al riesgo. Nadie se salta esas barreras. Piensen ustedes cuando compran un producto caro, cualquiera que sea. Porque un cambio en Cuba es comprar un producto caro. Puede costar
muchas cosas, incluso la vida de algunas personas. ¿Quién compra algo caro sin información sobre eso? No existe. Por eso cada vez que me dicen, primero hay que tumbar aquello, después hay que hablar de lo que se va a hacer. Eso es ingenierilmente ilógico. Todo proyectista, todo estadista, todo conquistador, antes de conquistar algo o alguien, tiene que hacerlo ver el futuro. Siempre. Incluso cuando vamos a conquistar una muchacha o un muchacho, hay que hacerle ver que con nosotros estará mejor. Si esa pareja que tú tienes te golpea o te maltrata, bueno, pues tú le regalas flores, ¿no? O le ofreces tal vez una mejor conversación. O le ofreces también un proyecto de vida en el cual ella quiere participar. Pero nunca alguien deja lo que tiene por lo que no conoce. Y en el caso de Cuba, no solamente la oposición no se conoce lo suficiente. Lo jodido del caso es que sí se conoce en parte y se conoce mal. Porque la mayor cantidad de mensajes que han oído los cubanos sobre la oposición cubana lo han oído del gobierno cubano. Por desgracia. Por tanto, es doble el reto. Imagínense que van a conquistar a una muchacha que toda la vida ha oído que usted es un mirahueco, o que es un ladrón, o que es un hombre sin honor. Así que el reto es doblemente difícil. En este sentido, fue que nosotros nos sentamos a pensar y dijimos, ¿cómo logramos mostrarnos a los cubanos? ¿Cómo logramos decirle a los cubanos quiénes somos, cuántos somos, qué queremos y convidarlos a ser parte de ese futuro? Y se nos ocurrió que pudiéramos aplicar la democracia a la oposición. Algunos conocen, tal vez han leído nuestro proyecto de elecciones. Esas elecciones no pretendían, como tantos han querido hacer ver, elegir a un presidente, sino legitimar un frente común compuesto por las organizaciones que más apoyen ustedes y de alguna manera empezar a cerrar el ángulo a que los cubanos puedan mirar y el mundo también hacia algún lado y decir, esta es la oposición, déjame estudiar más sobre ellos, sobre sus programas, déjame conocerlos más. Ya puedo decir sin ningún problema en mi trabajo o en la escuela, estos son los políticos que yo quiero al frente de mi país. El resultado al día de hoy es que, ¿cómo se llama? La organización que tiene que ser. Solamente una organización de oposición cubana nos ha escrito que están de acuerdo con hacer las elecciones. Peregrinos por el Cambio. Desde aquí le mandamos un saludo a todos los miembros de esta organización que han decidido decir sí, ¿por qué no? La idea se nos ocurrió a nosotros, pero se le podía haber ocurrido a cualquiera de ustedes. No es que Somos Más sea el que pretenda controlar el proceso de elecciones. El que se leyó todo el documento sabe que estamos proponiendo hacer una comisión conformada por un delegado de cada organización de la que participa en el proceso. Esa es la comisión que discute las reglas de las elecciones, con observación internacional, con las Naciones Unidas presentes, para elegir cuál es la fuerza política de la oposición. Todo el mundo, cuando va a hablar con los que gobiernan Cuba o la malgobiernan, sabe a dónde dirigirse. No hay dudas. A unos les gusta, a otros no les gusta, pero todo el mundo sabe a quién dirigirse. Cuando se habla de la oposición cubana, ya ahí es cuestión de gusto. Es cuestión de gusto o de casualidad. Pero no existe un lugar donde usted diga, esta es la representación legítima de la oposición cubana. Entonces nos parece que en este sentido estamos perdiendo una gran oportunidad. Yo creo que si la inmensa mayoría de los cubanos nos pudieran escuchar como nos escuchan ustedes, hoy fuéramos millones en este frente, que yo creo que no hay que verlo siempre como oposición, necesariamente. Siempre digo que el fin del gobierno comunista en Cuba no es el destino, sino el inicio. O sea, es simplemente el primer paso.
ese sistema está allí obstaculizando una historia que está por construir, una historia que está por hacer. Por eso es que cuando conformamos este partido o este movimiento que se llama Somos Más, no lo hicimos para mañana o para pasado. Esto es un movimiento político que va a trascender por siglos en Cuba. Que ojalá nuestros hijos y nuestros nietos lo continúen, como existe aquí hace más de 200 años un partido republicano, o un partido demócrata, o un partido libertario. En Cuba existirá siempre un partido que se va a llamar Somos Más. Somos más respetuosos, somos más emprendedores, somos más garantes de la libertad, somos más tolerantes. Por eso, cuando los invito a ser parte del movimiento, no los estoy invitando necesariamente a ser parte de una especie de guerra en la que el fin es el derrocamiento del sistema cubano, puesto que ese no es el fin, es básicamente, como les decía, un inicio. Y esto parece que no es muy importante, pero sí lo es, porque para la inmensa mayoría de los cubanos, la oposición solamente persigue el fin de derrocar a los que hoy gobiernan Cuba. Y esto no es bueno, puesto que cuando se derroque ese gobierno, debería instaurarse un gobierno democrático, pero un gobierno que definitivamente saque a Cuba del hueco en que se encuentra. Y en ese momento ya tal vez no va a hacer tanta falta, pues tal vez, no sé, los gritos o las ofensas, todo eso al final queda en el camino. Aquí va a hacer falta amor, inteligencia, buena voluntad y tener a los mejores cubanos ahí. Y es por eso que desde hoy tenemos que empezar a cultivar de alguna manera el conocimiento, la profesionalidad y los sentimientos en nosotros. No les miento si les digo que la comunidad cubana en el mundo tiene fuerza suficiente para ser, como les decía, una potencia, un imperio cubano. Pero nosotros tenemos de verdad que asumir y rescatar los mejores valores de los cubanos. Y a veces nos llevamos tanto por la tentación y las emociones que lo que aflora todo el tiempo a veces son los peores valores de los cubanos. Tenemos que encargarnos de que lo que trascienda sea otra cosa. Y cada vez que hablamos de política, hacerlo de una manera de construcción de algo. Fíjate, siempre que mencionamos las palabras derrocar, acabar con, destruir a, ¿cómo suena eso en la mente? Cuando usted se imagina un proceso de esa manera, ¿qué es lo que le viene a la mente? ¿Siria? Destrucción. Destrucción, muerte, bronca, ajuste de cuentas. ¿Quién puede motivarse a vivir esa aventura? Sin embargo, ¿cuán real es? ¿Cuán real es que alguno de nosotros va a ir a algún lugar a cortarle la cabeza a alguien? Porque fue, perteneció a alguna organización política que no nos gusta a nosotros. El deseo que nos mueve a cada uno de ustedes de estar aquí, a lo mejor, yo creo que es parecido al mío. A mí me gustaría simplemente que ese país tan bello, que el mundo entero va de turista y que admira, fuera un país que pudiéramos disfrutar los cubanos. Yo me he dado cuenta aquí en Estados Unidos que los americanos le sacan dinero hasta un charco. Un charco. En algunos lugares, un laguito con agua y hacen una marina. Y un café al lado. Y un parquecito para que los niños jueguen. Y cuando vienen a ver, le ponen vida a todo aquello y al final construyen un bulevar y después hacen una carretera para llegar desde tal lado. Y cuando vienen a ver, este país de un extremo al otro está hecho para que sus nacionales ganen dinero y disfruten el país. Cualquiera de ustedes con mentalidad de negocio que recorra hoy a Cuba se da cuenta de que en cada palmo de tierra hay una oportunidad. En cada kilómetro cuadrado de Cuba hay una oportunidad. Seguro lo han visto. Cuando van de Pinar del Río, Guantánamo, me miran para los costados y dicen, en ese campo de Marabú, yo haría tal cosa. Cuando atraviesan un río, dicen, ¿qué río más bonito? En ese río pudiéramos hacer un parque natural donde camine la gente, los viejitos con los perritos, y eso, hacemos un club. Pero ese río sale al mar.
Así que la gente que vive aquí en esta comunidad puede tener su barquito y salir a pescar y ir por ahí y hacer. Cuba es un país virgen en ese sentido. Piensen, por ejemplo, en todos los profesionales que tenemos de la salud, que hoy se exportan al mundo en un convenio laboral semiesclavista que le da al profesional el 10%, el 20% o el 30% de lo que gana. ¿Ustedes se imaginan convertir a Cuba en un hospital del mundo? Que en cada municipio, en cada provincia de Cuba hayan hospitales con todas las condiciones para que todos los millonarios del mundo y personas que no tienen que ser millonarios, pero también los millonarios, los emires árabes y 20 gente, porque al final el que traemos es a Evo Morales, a Maduro, que no pagan. Esa gente no paga. No petróleo. No, ya ni petróleo nos dan. Pero imaginen con ese capital humano que pudiera en Cuba. ¿Qué pasa? Ok. Que pudiera en Cuba existir en cada lugar, convertir a Cuba en un gran hospital del mundo. ¿Cuántos miles de millones de dólares hay ahí? Hospitales y clínicas especializados en que los abuelos se le haga rehabilitación, que camine en Cuba con el aire de mar en todos lados. ¿Cuántos italianos, cuántos españoles quisieran ir a Cuba a rehabilitarse de cualquier cosa? Hospitales para curar a personas que están adictos a la droga. Hospitales para curar a niños. O sea, todo lo que vamos a hacer al mundo entero para que todos esos recursos los coja un Estado y después se dedique a hacer política con eso cuando no a falta un kilómetro de la autopista. Imagínense que pudiera ir directamente a nuestros profesionales para multiplicar precisamente esa inversión, crear mejores empleos. Pero les digo más, Cuba no solamente pudiera ser el hospital del mundo con mejores precios que lo que cobran aquí. Imaginen a Cuba también un salón de baile del mundo. Santiago de Cuba, el son, la rumba, el guaguancó, La Habana, Trinidad, Cienfuegos, toda la juventud del mundo yendo de vacaciones universitarias a Cuba a aprender a bailar salsa. Vayan sumando en cada cosa que les digo cuántos empleos, cuántos puestos de trabajo. Cuba, con una extensa red en todo el territorio nacional de pequeños ferries que le den la vuelta al país. Si yo me casara hoy con Joana, te matan. En La Habana. ¿Sí? Bueno, dicen que la técnica es algo que debe ir a favor, siempre. A nosotros a veces nos juega un poquito. ¿Qué hay que hacer entonces? Ah, que vamos a empezar de nuevo la directa. ¿Quién la va a empezar? ¿Tú la vas a poner? ¿La empiezo? Sí. Está bien. ¿Ya está? No. ¿En qué estamos? En la boda. En la boda mía, señora. Interrumpieron para ver la boda. Tienes que estar en grosor con ella. Sí, y ya está. Sí, pero no tiene que ver la cámara. También la cámara. Pero hace una muchacha. Ya, bueno. Bueno. Fíjense. Se casa una pareja de novios en La Habana y puede coger un ferry que se lo podemos comprar por internet a cualquiera. Ahora usted entra en internet y dice ferries, lo pone en Google, quiero comprar ferry de uso para los astilleros de Santiago de Cuba, ahí hacerle pintarlo, ponerlo bonito. Y en todas las provincias haya como tipo el tour que hacen en las capitales, Nueva York, La Habana, pero el bogeo a Cuba. Imagínense qué viaje más romántico, una pareja de novios que se casó en La Habana, montarse en un ferry, sale de La Habana y llega a Matanzas. Bueno, vamos a empezar por Pinar del Río, porque ahora los pinareños se van a poder. Pero bueno, lo podemos dejar por Pinar también para terminar con la música. No sea la música Pinar del Río, y afuera Cuba está las megas. Pero bueno, vamos a salir de La Habana porque es la capital. Si quieres le damos la vuelta por el otro lado. Sí. ¿Y te vamos a Pinar del Río?
Pero en cada provincia donde pare ese ferry, que va con cubanos, turistas, y se confunden los cubanos con los turistas, como en cualquier país del mundo, no hay allí cinco boinas negras para ver quién tiene pasaporte cubano y decirle usted se tiene que montar en el ferry de vela, no en el ferry de motor. Y tú puedes pasar el día en esa provincia. Te bajaste por la mañana y dices, vamos a disfrutar de la cocina pinareña. A lo mejor ahí no le dicen al tamal tamal, le dicen ayaca. En vez de hacerlo en la soja de maíz, a lo mejor lo hacen en la soja de plátano. Tienen su propia manera de hacer el ajiaco, de hacer esto, de hacer lo otro. Y usted pasó un día excelente ahí. Fíjate, estoy hablando de un paquete turístico que usted pueda pagar y conocer Cuba. Desde el mar. Fíjense. ¿Cuántos restaurantes alimenta esto? Pero los restaurantes necesitan carne, necesitan huevo, necesitan vegetales, necesitan arroz, plátano, malanga, yuca. ¿Cómo reactiva eso la agricultura? Que al mismo tiempo tienes unos bancos estatales y privados que son capaces de darle crédito a los campesinos para adquirir técnicas de todo tipo. Yo me erizo cuando hablo de eso. En las tres cosas que hemos mencionado, hospitales, cultura y turismo, contratamos a la fuerza laboral de Cuba. Pero todavía nos quedan muchas fuerzas. Tenemos miles de ingenieros informáticos. Los países que más avanzan hoy, no solo de los tigres asiáticos, sino de países latinoamericanos que están creciendo a un ritmo decente, tienen un componente en el mercado esencial de producción de software. Aquí tengo amigos de la UCI, graduados conmigo. ¿Cuánto? Bueno, ahora voy a preguntar cuánto gana al año. Pero todos estos ingenieros produciendo desde Cuba, en su barrio, con su familia, con un internet de ancho de banda perfecta en su casa, ¿cuánto pueden aportar? Pero todos los demás profesionales que tenemos en tantas ramas en Cuba. Luego está el tabaco, el café, nuestros rones. Señores, les voy a decir una realidad que yo sé que ustedes la conocen, pero aquí la estamos diciendo entre todos. Cuba es pobre porque le da la gana. Cuba tiene todos los recursos en la mano para ser un país de primerísimo mundo. Lo único que hay que cambiar es la concepción de que el Estado no está para dirigir el desarrollo de un país, el Estado está para propiciarlo. Los que desarrollan al país son las personas. Obama no se entera cuando compra un equipo somatón nuevo en un hospital aquí. Donald Trump no se entera de cuántos kilómetros de carretera van a faltar en Las Vegas. Bueno, cuando quiero decir no se entera es que no se sienta en un buró a decir... Vamos a hacer 35 kilómetros. El 26 de julio vamos a celebrarlo en Las Vegas. El Papa va a ir a Miami, entonces vamos a faltar la carretera por donde va a pasar el Papa. Ningún presidente del mundo se pone a planificar cómo va a llegar el champú a la tienda. Solamente devolviéndole a los cubanos la capacidad transformadora y desarrolladora del país, porque además nadie tiene la responsabilidad de desarrollar el país. ¿Qué es el país sino la suma de todos nosotros? Cuando usted se desarrolla a sí mismo, cuando usted desarrolla su barrio, cuando usted ilumina su cuadra, cuando usted le da prosperidad a sus hijos, usted está desarrollando la nación. Usted está formando ciudadanos nuevos. Usted está formando valores. Usted está haciendo patria y está haciendo historia. La historia de Cuba ha sido contada infinitas veces, siempre desde la política. Pero ¿saben qué? La historia de Cuba no se hizo. Cuba no se construyó desde la política. Cuba se construyó desde la economía. Busque, ya lo he dicho otras veces, pero no me canso de repetirlo, y no me atraca a mí, cada nombre de los pueblos de Cuba para que usted vea. Jersey, Delicias, Colombia, Manatí. Detrás de eso hay una industria. Detrás de eso hay un apellido. Detrás de eso hay una familia que a veces vino de Asturias
a veces vino de Japón, a veces vino de China, de Perú. A veces era blanco, a veces era negro. Detrás de eso hay un esfuerzo y hay una historia de éxito, que lograron tener tanto éxito que aún después de 60 años intentando borrar la historia republicana de Cuba, la gente le sigue diciendo a Delicias, Delicias. Hablo de Delicias porque es donde está el central, donde yo nací, el municipio de Puerto Padre, el coloso más grande, mayor productor de azúcar de Cuba, pero que según la investigación de Fraginal, que les recomiendo a todos leerse El Ingenio, la mejor investigación antropológica de la cultura azucarera de Cuba, que hizo Fraginal, ese central producía hace 90 años el doble o el triple de lo que produce hoy, con un tercio de los trabajadores, y tirando la caña con bueyes, y cargándola al hombro. Para mí no existe fuerza transformadora en el mundo más importante que los sueños individuales de cada ser humano. Cuando juntamos todo eso, entonces le llamamos sociedad. Tú dices, el pueblo ríe. ¿Tú sabes si todo el pueblo está riendo? El pueblo llora, el pueblo siente, el pueblo quiere. Yo creo que cada persona ríe, llora, siente y sueña, a veces solo con su almohada. Nadie sabe las ideas que tienen los cubanos en su mente. Pero si nosotros cogemos la muestra de los cubanos en el mundo entero y el PIB que aportan a cada uno de los países donde están y lo llevamos a Cuba, te das cuenta que ese PIB que producimos incluso solo en los Estados Unidos es como 10 veces el PIB de Cuba. Por tanto, ya Cuba logró que puede ser exitosa a través de su migración. Ustedes son la muestra palpable de que el cubano, con un sistema que lo anime, que lo apoye, que lo respalde y, muy importante, que lo respete, el cubano puede cambiar el mundo. De hecho, los cubanos han cambiado comunidades en muchas partes del mundo. Cuando visité Suecia, fue el primer país que yo visité cuando salí de Cuba. Recuerdo que salí, habían 39 grados, casi 40 de temperatura. Iba con una camisita de guinguita, de las que le decían aquello, que creo que el abuelo de mi abuelo se la regaló a mi abuelo. Mi abuelo a mi papá y mi papá me la regaló a mí. Se me marcaban así, vaya, el cuerpo de lo finita que estaba la camisa aquella. Cuando abrió la puerta del aeropuerto en Suecia, que yo voy a abrazar a mis amigos, me quedé como una estatua. Me tuvieron que rescatar y después duramos media hora tratándome de doblar la rodilla para meterme al carro. Una cosa alucinante. Y en aquel país tan sueco, donde las noches se confunden con los días se confunden con la noche, aquellos colores medio ocre, yo decía, ¿y los cubanos qué hacen aquí? Y me dijeron, vamos a conocer esta noche a un negocio cubano. ¿Saben? Se los digo con orgullo. Era el lugar más feliz de Suecia. Las personas, cuando querían salir de la depresión, cuando querían pasar una noche espectacular, cuando querían bailar, querían liberarse, querían estar en familia, no había mejor lugar donde ir que un lugar cubano. Tú le decías a un sueco, vamos a ir a tal lugar, nosotros se llamaba La Habana, Café o algo así, y los ojos le brillaban. ¡Sí, sí! Porque hemos sido históricamente embajadores de la alegría. El cubano tiene algo. O sea, nosotros hacemos chistes por lo que otros se suicidan. Sin embargo, qué lástima que no hayamos podido concentrar todo eso en Cuba. Yo creo que sería la isla más feliz del mundo, honestamente. Ahora, ¿vale la pena hacer esa inversión? ¿Vale la pena unirnos todos? ¿Vale la pena ser parte de un movimiento mundial para cambiar Cuba? Vamos a sacar la cuenta económicamente. ¿Queremos seguir sintiéndonos el mejor de nuestra familia? ¿Lo somos? ¿Alguien nunca le ha pasado por la cabeza qué habría logrado su tío,
en un sistema decente, que habrían logrado sus padres, que habrían logrado sus primos, a los que usted tiene que mandarle absolutamente todo. Hay personas que me dicen, no, pero es que eso cuesta mucho tiempo, esfuerzo, hay que ir a reuniones, tenemos que dar la cara, tenemos que hacer... ¿Usted ha sacado la cuenta cuánto nos cuesta la dictadura? ¿Anualmente? Sí. Es brutal. Es brutal. Y aparte de eso, cuando vas a Cuba, ¿cómo te tratan? Desde que te bajas del avión. Es que realmente la palabra vacaciones no sé si está bien usada. No sé si está bien usada la palabra vacaciones. Entonces yo creo que estar aquí hoy vale la pena. Pero no, vale la pena, nosotros nos subimos un vuelo, había tormenta, hacía lo que... Vale la pena llegar al último rincón del mundo porque es la mejor inversión que podemos hacer. Las inversiones no son de hoy para mañana. Todo el que tiene aquí su propia compañía sabe los años que cuesta llevar adelante un proyecto personal. Un proyecto de nación es algo más complicado. Pero lo bueno es que a su proyecto personal ustedes le están poniendo el 90% de ustedes. Con que tal vez le pongamos un mini part-time cada uno al proyecto nacional, podemos lograr cosas increíbles. Ahora, tenemos de verdad que decidirnos a participar. Decidirnos a participar abiertamente. Decir, ok, este es mi movimiento, este es mi partido, esta es mi membresía política. Sin ningún tipo ya de cuestión, de que otros sepan, de que... ¿Saben por qué le digo esto? Porque todos seguimos a personas exitosas. Todos. Incluso nuestra familia que vive dentro de Cuba. Si la persona que vive en libertad no la ejerce, se comporta como si estuviera haciendo algo malo, participa de eso de que no vamos a hablar de política, porque entonces, al final, ¿qué mensaje estamos transmitiendo? Yo le digo una cosa, no hay nada que me haga sentir a mí más orgulloso en este momento que ser parte de Somos Más. Que haber conocido personas como Joana, como este equipo que está aquí en Las Vegas, como todos los que están aquí sentados. Ahora mismo, yo no me acuerdo ni pasa por mi mente las noches que he pasado en un calabozo. Las broncas que he tenido con la seguridad del Estado, las cosas que le han hecho a mi papá, las que le han hecho a mi mamá, las que... Cuando yo miro lo que podemos lograr todos nosotros juntos, eso se desvanece. Totalmente. Por eso tenemos que empezar a hablar con orgullo de eso. Y además darlo por hecho. Cuando hable con nosotros la familia, bueno, pero ¿qué? No, pero tú no sabes lo que estamos haciendo. Tú no sabes lo que estamos construyendo. Ah, pero no te has enterado. Ah, pero es que esto está jodido, mi hermano. Sí, está jodido, pero estamos... Ya tú te uniste a Somos Más. No, lo que me hace falta ahí es el zapato que es... Sí, está bien. Eso, ya yo sé el número que tú usas. Pero lo importante es que tú puedas en algún momento, dentro de Jovellano, ir a la tienda, tú, con tu dinero, con tu salario, con tu dignidad, comprarte tus zapatos, a lo mejor más de un par, y a lo mejor hasta me haces un regalo a mí. Porque qué bueno también que alguna vez se invierta la lógica, ¿no? Y es que ¿por qué tenemos que seguir viendo a los cubanos como alguien necesitado de asistencia? Como que nosotros somos los caballos. Y ellos pobrecitos, entonces hay que llevarle un regalito que hacer. Los cubanos con un sistema que vale la pena nos pueden hacer regalo a todos nosotros. Bueno. Tranquilo. Veremos si eso es posible. La técnica. Sí. Yo de todas maneras hoy no quiero hacer un monólogo demasiado largo. Algunos, una cosa que han criticado por ahí es que dicen, oye, Fidel hablaba 6 horas y tú hablaste 3 en tal directa. Después yo me defiendo y le digo, no, yo hablé 1/2 hora, 2 y media fue de debate. Y las personas hablan también. Pero lo curioso es que cuando Fidel hablaba a las 6 horas, el tipo se la echaba. Entonces, yo creo sinceramente que nosotros tenemos que... ¿Cuánto tiempo invirtieron los comunistas en destruir a Cuba? Nosotros tenemos que invertir todo el tiempo del mundo en construirla. En lo contrario. Aquí dicen que yo tengo un libro y yo no lo he visto en la boca. Yo no sé.
Bueno, no tengo chance. Yo les propongo, yo tengo muchas cosas que decirle, pero prefiero que vaya fluyendo a través de las preguntas de ustedes. Así que si alguien tiene el micrófono por ahí, preferiría que esto sea más una conversación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven la cosa? Y ahí vamos construyendo. Bueno, los primeros dos minutos los voy a consumir yo. Le pido disculpas a ustedes, porque he estado atentamente escuchando a este señor. Y de verdad, yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido que vivir historias paralelas en Cuba de situaciones muy complicadas, por decirlo menos. Por ejemplo, a mí ahora mismo me da exactamente igual si yo llego mañana al aeropuerto, José Martí, el terminal cualquiera que sea, y me dice, usted no puede entrar porque usted estuvo en el debate con el Eliezer Ávila. Y le digo, mucho gusto, me retiro. Mira, si mi familia está afuera, por favor, mantienen estos maletines y yo me regreso. No, sería el cuello. Bueno, sí. De hecho, es lo que van a hacer. Se van a quedar con lo que llevo y... Pero, o sea, conceptualmente, yo, puedo asumir el riesgo de que me digan en Cuba, usted no va a entrar porque usted participa en esto, porque usted participa en lo otro, porque usted está en contra de esto, porque usted dice demasiadas verdades. Aquí todo el mundo lo conoce, la pega. De todas maneras, no, se acaba medio minuto. De todas maneras, no le des ideas. ¿Eh? No les des ideas. No, pero no importa. Yo, o sea, lo que quiero tratar de establecer es un ejemplo que a mí, o sea, ese compromiso que necesita el cubano, yo estoy dispuesto a asumirlo. Yo estoy dispuesto a asumirlo. Entonces ahora, cada uno de ustedes, en su conciencia está, ¿qué va a hacer para apoyar este movimiento que sí bien vale la pena? Porque todo lo que he escuchado de este hombre aquí, mientras él hablaba, yo estaba en mi película, viendo el río con los patitos y la gente caminando, el turismo funcionando, todo eso, el baile en Cuba entera, todo eso yo lo vi en mi mente, será por mi mentalidad de artista, pero yo todo eso lo vi. Y si yo logré ver eso, yo pienso que ustedes, individualmente, como individuo, y se ponen en el plan que él dice, si yo pongo mi granito de arena en este momento, en lo que está por venir, se acabaron mis dos minutos. Yo no hablo más. Entonces, ahora el que tenga alguna pregunta que hacerle a Eliezer, aquí está el micrófono. Aquí. ¿Ven? Pues cálenme ya hasta... Aquí. Empieza tus dos minutos. Sí, te voy a tomar más de dos. No. Tengo un par de preguntas y un par de comentarios. Con el permiso de todos los compatriotas que estamos acá. Y yo también me bañé en las aguas de Puerto Padre, ya que soy de ahí mismo, pegadito de las tunas. Así que si tú estuviste en Puerto Padre, en las mismas aguas... Yo nací en Puerto Padre. Tú naciste en Puerto Padre. Toda la vida ahí. Mi papá estuvo casado... Ahí comíamos minuta de pescado en esa playa divina. Ahí nos bañamos de niños, toda la familia. Con recuerdos muy grandes. No, me imagino que no. Y esa es una de mis primeras preguntas. Porque el hecho de que tú quieras... un cambio, sí, que hay un cambio de la política actual en Cuba, es algo que a mí me concierne enormemente, porque deberías de pensar que, y estaba verificando estos datos antes de pararme aquí y decirlos, ¿no? El 62% de los ingresos del gobierno cubano actualmente es generado por el exilio cubano, que somos nada más los 3 millones que dijiste. Entonces la idea de continuar con este gobierno tan fin de mundo, tan marxistas-leninistas, y que nosotros continuemos alimentándolos allí y permitiéndolos que extiendan ese poder tan odioso que han extendido sobre todos nosotros, que tuvimos que salir corriendo de nuestro país bello, dejándolo todo atrás, metiéndonos en selvas, en cuevas, en un país aquí, allá, en otro, para volver a levantarnos de pie y gracias a Dios haberlo hecho. Eso a mí en lo personal no me parece una tan buena idea. Bueno, durante estos años, permíteme terminar, porque te escuché a ti todo este tiempo.
es para anotar la pregunta. Eso a mí no... A mí, es un comentario pero, mío. ¿Pero qué cosa? Que nosotros hagamos un cambio en Cuba sin hacer un cambio político en Cuba. ¿Y eso quién lo que para mí, es que yo pensé que eso es lo que tú habías propuesto, porque escribí aquí, ¿queremos cambiar la política? Sí, yo sí quiero cambiar la política como cubana, porque yo no quiero bajo ningún punto que ningún Castro esté ahí, porque son 58 años, 6 décadas, 6 generaciones de cubanos que ni siquiera saben quién era Celia Cruz, porque las quitaron de los libros de historia y demás, ¿no? Entonces, durante este tiempo, 110 países del mundo entero, este no, pero 110 han estado haciendo negocios con Cuba. Se han estado llevando a cabo negocios con Cuba. ¿Y dónde ha ido a dar ese dinero? ¿Ese dinero ha llegado al pueblo cubano? No, señor. Ese dinero no ha llegado al pueblo cubano. Entonces, uno de los pocos países que no ha querido hacer negocio con Cuba es este país. Sí, son dos minutos. Es este país. Lamentablemente no tenemos hoy en día a un Jorge Mascarosa, pero sí te digo que si en Cuba no hay un cambio político y una erradicación completa de los Castros y toda su caesa y todas sus organizaciones y el MINIC y esto y lo otro, no va a haber un cambio, porque ellos son los que han creado. Nosotros, cuando ellos se vayan en 5 años, tenemos a Cuba financieramente donde querramos, pero lo que ellos han creado, que es contra lo que no vamos a poder, es ese odio entre tú y yo, porque ya con ellos, en el indoctrinamiento de ellos, tú y yo no somos cubanos, son los cubanos de allá y los cubanos de acá, que somos unos gusanos, a mucha honra. Eso nos va a tomar décadas cambiar, pero financieramente en 5 años tenemos a Cuba donde nos dé la gana, como los Estados Unidos, sin los Castro. Bueno, me permití el gusto de hacer esta sección con Gigi, porque ella es muy apasionada. Y de verdad ella ha estado muy vinculada activamente a partidos políticos aquí en el Valle de Nevada. Sí, ella me contó que era, perdón, todo el que hable, por favor, preséntese correctamente para conocer. Por eso lo estoy presentando, porque para que la gente sepa que ella sí, ha participado con nosotros en fundaciones y políticamente hablando ella ha tenido... yo fui directora de comunicaciones del Partido Republicano aquí. Además. Por esa razón hice la sección, pero más indisciplina no, porque lo voy a quitar el micrófono, que sea. Así que por favor, 2 minutos que quiero hacer preguntas. Okay. Yo no soy el organizador de este evento, yo solamente soy el moderador. Y hasta, Gigi, por favor, hasta en los debates presidenciales, Didi, ¿verdad? Hasta los debates presidenciales dan tiempos limitados. Aquí en Estados Unidos, el país de la democracia, por favor. No, es lo contrario, queremos que sea... Cuando el debate presidencial dice, no, se acabó tu tiempo, se acabó. Queremos que sea poco tiempo precisamente para que sea más democrático y hablen más personas. Claro. Porque aquí estamos por un tiempo en este salón. O sea, por eso lo hacemos. Bueno, 3 cosas muy, muy claras. La primera, Didi, ¿no? Didi, que viniste súper linda, oye. No sé si es que siempre andas así o fue especialmente para nosotros hoy. Muy bien. Oh. Eso me suena que van a ir en el ferry alrededor de Cuba. Yo tengo un corazón grande. Lo primero, cambio político. Nosotros, todo lo que estamos haciendo es para un cambio político. O sea, somos un partido precisamente de oposición. Si no quisiéramos un cambio político, realmente no fuéramos un partido de oposición, fuéramos del Partido Comunista. Precisamente estamos en otro lado precisamente por eso. Si no quisiéramos un cambio político, ni Joana ni yo hubiéramos conocido tantos calabozos en Cuba. Precisamente esa persona que ves ahí, que tiene casi el récord en Somos Más de horas en el Vivar,
si no sabes lo que es el centro de detención en La Habana, donde te tienen allí una semana, dos semanas, para después votarte para tu provincia. Ya iban a dormir los... ¿Cómo son los colchones de ahí? Ya tienen el nombre de ella puesto. Ya tienen el nombre de ella puesto allí. Así que el cambio político está por descontado, de hecho. Lo otro, 110 países hacen negocios con Cuba, excepto Estados Unidos. Décadas. Ok. Estados Unidos es el 111. Sí, ha hecho. Estados Unidos ha hecho, pero al punto que, con varios gobiernos, al punto de que son, hoy por hoy, hace muchos años, el principal exportador de alimentos. Sí. Ahora, el tercer punto es el odio entre tú y yo. Mi parte la puedes quitar. Porque yo siento un profundo respeto, seguro si te conociera más todavía, estima, amistad, confianza contigo y con todos los que están aquí. Y para mí, el sistema siempre ha dicho que está aquí, está en la mente de cada uno de nosotros. Yo nunca le permití al sistema que secuestrara mi conciencia, mi voz, mi voluntad. Mucho menos le voy a permitir que secuestre mis sentimientos. Por eso trato de hacer todo el bien posible, todo el tiempo posible. A cualquier cubano. Cuando yo vivía en el Canal del Cerro, y la presidenta del CDR, que es una viejita que trabajó con Almeida y todas esas cosas, y vive muy, muy modestamente, se enfermaba, el primero en ofrecer el carpazuki mío para llevarlo al hospital, le dijo. ¿Sabes por qué? Porque a mi juicio, el odio precisamente se combate con lo contrario. Se combate dando el ejemplo en algo distinto. Y es la mayor, creo, galleta sin mano que se le puede dar a los que odian. Creo que Martí dijo varias cosas interesantes sobre eso. Pero el tema está en que si yo les devuelvo el odio, al final odio por odio, odio al cuadrado. Y se convierte esto en una guerra, que es lo que hay en este momento. Una guerra en la que está atrapado el 90% del pueblo, que son cuatro generaciones que han nacido después de esa guerra, y están en el medio. En una guerra de palabras, en una guerra de ofensas, en una guerra de leyes, en una guerra de ver quién tiene más iniciativa para joder al otro mejor. De todos lados. Evidentemente cada lado justifica perfectamente lo que hace. El gobierno cubano lo justifica dentro de Cuba y dice, tú me agredes, pues yo cierro más y yo hago... Y el de afuera dice, pues tú cierras, yo... Y resulta que el 90% de los cubanos estamos en el medio de eso, en una balacera. Y por eso me da la impresión de que lo que tiene que hacer ese 90% es unirse y tener la fuerza del 90%. Exactamente. Pero tú no has pensado nunca que las guerras no se ganan sin sacrificios. Y eso es lo que nuestro exilio nunca ha estado dispuesto a hacer. Perfecto. Sacrificarse. Porque cuando Hugo Chávez murió y Cuba estuvo así a un tantito de ahogarse completamente, hasta que vino el expresidente Obama a echarle la mano a Raúl Castro, ¿entiendes? Estaban así a tantito. Oye, qué mal agradecido Raúl Castro, porque de todas las manos que le echó no cogió ni un dedo. No, ese fue el problema. Ese es justamente lo que no, es curioso, porque cuando tú le echas la mano a alguien, la mujer lo cambia, tú veas cosas, o sea, no sé. Le ofrecieron poner internet a toda Cuba. Si tú quieres ganar una guerra, a través de la historia, en cualquier país y demás, siempre tienen que haber sacrificios. El pueblo tiene que estar dispuesto a hacer sacrificios. El exilio cubano no ha estado dispuesto a dejar de mandar dinero a Cuba, a dejar de ir a pasear como si Cuba fuera un lugar para ir a hacer turismo, claro, como porque, tú acabas porque, de decir. Cuba no es un lugar este para ir a hacer ahí, turismo. Didi, Cuba es un lugar Didi, por donde favor, permítame decir por favor. Sí. Okay. Didi, por favor, mira. Generalmente las personas que tienen ese tipo de opinión como la que tú tienes, tienen toda su familia aquí, en el extranjero, y no tienen ni un primo en Cuba. Pero por ejemplo, ahora yo, que tengo una mamá de 92 años, dame un momentito que tú hablaste, lo voy a hablar yo, que nos conocemos. Yo tengo una mamá de 92 años en Cuba postrada en una cama. ¿Tú crees que yo voy a ir a Cuba a vacilar el comunismo? No, yo voy a Cuba a ver a mi familia y llevarle a mi mamá lo que necesita, los pañales, esto y lo otro. O sea, no se puede generalizar
que si la oposición, que si la gente que está en el exilio quiere o no quiere, porque eso es meter a mucha gente en un saco que a lo mejor no quieren estar. Te pido por favor, bueno, te vamos a meter en el orden. Las personas que quieran hablar se acercan aquí, cogen el micrófono, hagan su pregunta y el MC le contesta. Así de sencillo. Listo. Solo para decir una cosita sobre el tema de la guerra. La pregunta es ¿con quién la guerra? Porque, por ejemplo, él la guerra con su madre no la va a tener. El problema está en que, a mi juicio, el camino del, digamos, el aislamiento y la falta de comida o la falta de pañales para tu mamá, a mi juicio eso no va a cambiar el sistema. Pero lo digo con mucho respeto hacia cualquier otra posición, porque por eso existe la democracia. El país más aislado del mundo se llama Corea del Norte. Y les puedo garantizar que no están a punto de lograr su democracia. Cada coreano del norte es como 100 veces más adoctrinado, más cerrado que el cubano, que Machado Ventura. De hecho, no se quitan aquella cosita de ellos. Entonces, convertir a Cuba en otra Corea del Norte, con la que comercia nada más que China y Rusia, honestamente para mí no es el camino que yo veo más viable para cambiar Cuba. De hecho, a mi juicio, cuando vemos todas las experiencias de los 20 y pico, 30 países que estuvieron bajo el yugo comunista en toda Europa del Este y demás, la estrategia fue totalmente distinta. Fundaban, claro, tenían fronteras con esos países y hacían cada vez más radios, medios, las películas de Hollywood, los muñequitos de tal. O sea, la cultura occidental se impone sobre la cultura totalitaria cuando se muestra. Porque el ser humano está diseñado para admirar lo bello. Y la cultura de la libertad es la más linda del mundo. La libertad no puede oprimir, porque va en contra de su propio principio. La libertad no puede imponerse sobre la opresión de alguien. La libertad es una elección de la persona. Y a lo único que tenemos derecho, a lo único que tenemos derecho nosotros, es a convencer al resto de los cubanos de que la libertad es mejor. A todo lo demás no tenemos derecho. Ni siquiera a obligarlos. Porque eso no sería libertad. Eso sería imponerle. O sea, okay. Buenas noches, mi nombre es Carlos Martínez. Para responder a rápida idea, por ejemplo, yo los apoyo a ellos en todo, pero nadie me puede decir que no le mande dinero a mis hijos, el varón que tiene 9 años y la hembra que tiene 6 años, porque ahí se acaba todo. Primero es la familia y después todo lo demás. Por eso, ¿entiendes? A lo mejor tú tienes la suerte que tienes toda la familia aquí, pero la mayoría me imagino que no, por una cosa u otra. No pudieron pagarse el viaje para estar aquí, para toda la familia. El que pudo, pudo. El que no pudo, no pudo. Y por ende, primero es mi familia y después todo lo demás. Por eso a lo mejor no se dio ese paso. Lo otro era que quería darte las gracias, por lo menos representándome a mí. Porque me considero que somos más, aunque todavía no estoy en la plantilla. Dijiste 3 cosas. Primero es conocer, después confianza. Y después arriesgar. Después participar. Participar y después arriesgar. Y la participación implica, evidentemente, correr un nivel de riesgo. Creo que todos los que estamos aquí ya cumplimos esas 3 fases. Porque estar solamente aquí ya es un riesgo. Por ejemplo, mi ejemplo. A lo mejor mañana llego al aeropuerto y me pasa lo que dijo él. No puedes entrar. De hecho, ¿qué va a pasar? No me interesa. No, no ha pasado nunca. Fíjate, no ha pasado nunca en 4 años. Incluso personas que son muy activos, te has visto, Rosa María y demás, han ido a Cuba, excepto. Pero la cuestión es, ¿qué hacer si pasa? Esa es la cuestión. Si pasa, ¿te coges solo o te coges junto a todos? Fíjate. Si tenemos una fuerza política unida de miles de cubanos, no va a pasar por prevención de ellos. ¿Viste cómo se movió lo de Ariel? Eso es una pequeña muestra de lo que podría pasar si estuviéramos más organizados. Entonces, evidentemente, el poder que podemos tener desde la política es un poder que ellos van a calcular a la hora de tocarnos un pollito. Entonces, la idea es ser el pollito solo o ser el pollito acompañado.
Ay, yo conozco muy bien cómo manipulan ellos. Por ejemplo, lo que le está pasando a Chucho de Chucho. No le mandan el pasaporte. Yo sé, pero el pasaporte mío se vence dentro de 5 años, no me lo mandan. Y ya soy, no tengo derecho, no soy residente en Cuba, no tengo derecho. Y después la próxima vez me dicen, no puedes entrar porque no eres ciudadano. No eres ciudadano, no eres residente. Yo conozco mucha gente que le ha... Ese es el truco que tienen ellos. Es la manera que tienen ellos de poder. Yo conozco mucha gente que está pasando por lo del Chucho. Pero no te digo más. Yo conozco gente que aquí en los Estados Unidos le ha llegado la residencia en 3 meses. Y conozco personas que la están esperando hace 5 años. Y sí, sí. Y no es que la tienen cogida contigo necesariamente. No, no, por supuesto. Pero a mí me pasó una cosa. Cuando yo salí de Cuba, cada vez que veía un mulato parado en la esquina, seguro. Uno tiene el aquello de caramba, ¿por qué me...? No, no, este está para esto. Esto. Y entonces tenemos eso, ¿no? Pero si el pasaporte le llegara a todo el mundo en tiempo, ¿a qué sistema fuera eficiente? Precisamente esa burocracia que tienen tremenda. No, no llega tu pasaporte en tiempo. Llega a Cuba y solicita cualquier cosa. La otra pregunta es, ya dijiste ya que hay otro partido. No me gusta la palabra oposición, dijera mejor cambio o algo diferente, pero no oposición. No me gusta esa palabra, porque es por un cambio, no es por oposición, porque a José Martín nadie le dijo que es un opositor, es por ser mejor tu padre. Hay uno ahora, pero supongamos, bueno, ya va a participar ese, vas a seguir en ¿cómo se dice la palabra? A seguir con el otro puesto. Yo creo que con una sola organización no sería propicio llevar a cabo un proceso porque no sería suficientemente representativo, tal vez, de todo el espectro de la oposición. Yo creo que tal vez los demás grupos, los demás partidos, necesitan procesar un poquito mejor esto. Acuérdense que hubo mucha propaganda en contra. Yo entiendo que las personas tengan sus reservas. Entiendo que estamos hablando de cosas que nunca se han hecho. Y entiendo que por diferentes razones, a veces también por un poco de pereza política, tal vez necesitan un poquito más de tiempo. A lo que yo sí dije fue que a partir de hoy, nosotros estamos en campaña. Nosotros estamos sumando personas. Nosotros estamos explicando nuestro programa, nuestro proyecto. Y eso sí es un derecho que tenemos. Yo quería que lo hiciéramos, que tal vez en esta mesa tuviéramos 10 personas. Y ustedes le pudieran hacer preguntas a todas esas personas que tenemos proyectos distintos. Pero, si es nuestra voluntad seguir adelante con eso y alguno no se quiere pues, sumar, es su derecho y se lo respetamos, pero no nos va a detener a nosotros. Así que, seguimos. Y yo creo que cuando seamos lo que vamos a hacer dentro de un mes, un par de meses, que es una fuerza política tremenda en todas partes, creo que las personas van a decir, oye, yo voy en ese tren porque ese es el camino. Así que, para adelante. ¿Y qué pintan rápido para ustedes las damas de blanco, Oscar Elías Vicer, Jorge Antunes? Yo le sugiriera cómo hacer la... O sea, si desea todavía hacer otra pregunta, cuando las personas que están pidiendo la palabra, eso, pues, como marcamos, ¿no? Para que no se convierta en una conversación entre tú y yo, que sería tan encantadora. Pero como es una cosa muy... Estamos por abierto, que participe la gente, que además... Señor, ya, solamente por favor. Preguntarle, usted todavía vive en Cuba, ¿no? Mira, esa es una pregunta interesantísima, porque... ¿a qué le llamamos vivir en Cuba? Por ejemplo, yo le he preguntado aquí a mucha gente, que tiene sus compañías, lo conocí ayer, y me dicen, yo tengo casa de alquiler en Panamá. Me paso una parte del año en Panamá, tengo la residencia de Panamá, atiendo mi negocio, tengo inversiones aquí, ahora estoy empezando en Brasil, entonces estoy... Yo creo que el anclaje ese, de dónde tú... O sea, ahora mismo, por ejemplo, yo estoy viviendo en Virginia, porque hoy voy a dormir, o mañana voy a dormir en Virginia, y pasado también. Y en dependencia de la estrategia nuestra, en dependencia de la estrategia familiar también, estaré indistintamente en Cuba, o en España, o en Perú, o aquí, según esas dos cosas, la estrategia de nuestro movimiento y nuestras condiciones personales nos lo permitan. Pero no sé exactamente a veces a qué se le llama residencia legal, Cuba. Solo soy residente de Cuba. Entonces, la constitución cubana me permite estar 24 meses en cualquier parte. No creo
que si los comunistas me dan 24 meses, un demócrata me vaya a limitar ese tiempo. Un italiano puede estar 10 años y alguien le pregunta, oye, tú vuelves, tú te quedas. ¿Tú? O sea, yo quiero que los cubanos seamos personas del mundo, porque nuestra isla es pequeñita y hay mucho que ver, mucho que conocer. Pero le están prohibiendo a algunos opositores después salir. Me puede pasar, por supuesto, y de hecho a mí me han prohibido personalmente. Yo estuve 4 meses esperando juicio, por un juicio que nunca sucedió. Cuando yo iba a hacer el juicio, pues me dieron la libertad de un delito que nunca supimos realmente cuál era, que nunca se permitió que el abogado se presentara, en fin. Pero yo, todos los días uno corre un riesgo en ese sentido. Cada vez que yo me tomo un refresco, estoy corriendo un riesgo. Pero si uno vive con eso en la cabeza, realmente nadie hace nada. Entonces, yo lo que sí recuerdo, una frase que me dijo un profesor de historia en el pleno, que me dijo, donde estés, ilumina. O sea, donde estés en el mundo, trata de hacer el mayor bien posible, la mayor cantidad de tiempo posible. Si voy a estar 8 meses en los Estados Unidos, no van a ser 8 meses del trabajo a la casa y ir a comer a McDonald's por la noche. Estoy tratando de hacer y de impulsar las ideas en las que yo creo, donde quiera que esté. Llevo 10 años haciéndolo en Cuba. O tal vez un poquito más, como 12. Así que, de aquí hasta que tenga 80 años... Hay tiempo para eso. Sí. A mí también me salta una duda, porque cuando él se refiere a la palabra oposición, a mí también me choca. Y te voy a explicar por qué. Se supone que los estados están para proteger a los pueblos. Entonces, se pudiera decir que la oposición son ellos, porque ellos no están protegiendo al pueblo de Cuba, en nada, en lo absoluto. Pudiera decirse que la oposición son nuestros propios gobernantes. Y es por eso que una vez yo le dije a un amigo, tú sabes que a mí me parece que Cuba tiene como el efecto Estocolmo generalizado. O sea, hay mucha gente en Cuba que ama ese sistema, y son ellos mismos los que lo oprimen. O sea, es un efecto Estocolmo, o sea, es cuando te secuestran y tú empiezas a enamorarte de la persona que te secuestró. Por eso es una pincelada. Es muy importante lo de los términos, lo de las palabras. Por ejemplo, el término oposición, cuando siempre que vayan a escoger palabras para su idioma, te tratan de escoger palabras lindas, no lindas como para manipular o para, sino porque eso, palabras, la política tiene que ser un poco también de poesía en cierto sentido. Entonces, a mí a veces cuando me dicen, y tienen probablemente toda la razón, me dicen, el castrismo asesino de las hienas de Virán. El problema es que cuando me ponen tantas T con tantas R, produce un una cosa que no me suena, no me entra el razonamiento, por así decirlo. No necesitamos necesariamente estar poniendo tantos adjetivos a las cosas. Y más, le digo más, probablemente mi abuela se va a morir con la foto de Fidel que tiene que preparar. Y de verdad, para yo poder ayudar a construir esa Cuba que yo me imagino, ¿yo necesito que mi abuela queme esa foto? No. Acuérdense que tenemos que pensar en, ¿somos la oposición o somos la solución? Es distinto. Porque usted puede oponerse y no ser parte de la solución. La solución es el dólar. Fíjate. ¿Somos la solución o somos la oposición? O tal vez un poco de ambas cosas, pero la solución al irrespeto a la libertad política, ¿cuál es? La solución a la falta de libertad, ¿cuál es? Imponer. La libertad, ¿no? La libertad de mi abuela de tener la foto de Fidel en su escaparate. ¿En mi casa o en la de mi abuela? Ahora, en el momento en que yo le digo a mi abuela, que estaba enamorado de Fidel cuando era, como tantas jóvenes cubanas, que alfabetizó en la Sierra Maestra, que para ella la revolución no es aquello, la revolución es ella, porque lo que hizo este hombre bien hecho es hacer parte de ese proceso a todo el país que se quedó. Entonces, cuando yo le digo a mi abuela, o yo le irrespeto los ídolos a mi abuela, realmente lo que le hago es llorar, la hace decirme que no quiere hablar de eso, que yo porque soy joven no entiendo nada. Entonces, yo lo que quiero es ganar a mi abuela. Y cuando yo le explico a mi abuela lo que yo quiero para mi país, mi abuela me entiende. Oye, sí, pero soy bueno, por supuesto. Sí, yo voy en eso.
¿cuántos comunistas, si le explicáramos bien nuestro proyecto, no estarían de acuerdo? Todos. Entonces yo creo que tenemos que hablar para todos. Hay que hablar para el policía, hay que explicarle al militar, hay que explicarle a la Federación de Mujeres Cubanas, hay que explicarle a los miembros del Partido Comunista, porque quieran o no, para que haya un cambio en Cuba tienen que cambiar las personas que están en Cuba. Y las personas que están en Cuba, que no las vamos a poder importar de ningún otro país, no las producen en China ni en ningún lado, son las mismas, tienen que convencer a personas de algo. Y no las vamos a convencer diciéndole que ellos son el diablo, porque apoyan algo en lo que creyeron. Entonces, a mi juicio, plantearlo como una guerra ya es un fracaso, porque nadie quiere estar en guerra. Ese es el punto. Y en una guerra hay menos perdedores. Unos pierden menos que otros. Tú tienes 40 bajas, yo tuve 30. Gané yo. No, la desgracia es que murieron 70. Y aquí no estamos hablando contra una invasión. Aquí no estamos hablando de una guerra de liberación colonial. Aquí estamos hablando de una guerra nacional entre cubanos. Por eso a mí ni la palabra me gusta. Y quiero decírselo desde aquí a todos los comunistas que nos están viendo desde Cuba. Yo no sé si ellos están en guerra con nosotros. Sí. Pero yo, personalmente, y nuestro movimiento, no está en guerra con ellos. Si alguno de ustedes quiere, a título personal, hacer esa guerra, ni aplauso, se lo respeto. Pero el proyecto al que los estamos invitando no es una guerra. Es precisamente un proceso de construcción de paz, progreso y libertad en un lugar donde no existe. Ese es el punto. Next. Ven. Escuchen todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mi nombre es Renato. Dijiste algo interesante que tiene que ver con lo que quiero preguntar. Fidel estuvo 6 décadas en el poder porque consiguió crear muchos mendibes a favor de la revolución. ¿Qué proyecto tiene Somos Más para crear mendibes a favor de Somos Más? Eso es súper interesante. Nosotros de hecho creemos que sin la capacidad de réplica que tiene un maestro, sin la capacidad de réplica que tienen los líderes sociales, comunitarios, universitarios, no puede triunfar ningún proyecto. Nosotros tenemos que lograr que haya en Cuba miles de personas capaces de explicar nuestro proyecto. Cuando el movimiento 26 de julio operaba en una ciudad de Cuba, déjenme decirle que la inmensa mayoría de los miembros del movimiento 26 de julio jamás hablaron con Fidel. La inmensa mayoría de los miembros nunca lo vieron. Nunca Fidel se sentó en un teatro a explicar esto. ¿Saben qué pasa? Que había un sentimiento compartido por una generación. Es otra cosa. Es algo que yo le suelo llamar vientos de cambio. De hecho, había razonamientos que eran capaces de explicar dos personas en dos ciudades distantes de Cuba sin haberse conocido, porque compartían ese sentimiento. Los cristianos pueden hacer eso, sin que alguien le indique exactamente qué debe hacer, porque tienen la Biblia, que los une a todos. Si nuestra Biblia es la libertad y el progreso, es la libre empresa, es confiar en el hombre y la mujer cubana, es dotar a la gente de las mayores capacidades, es las ideas y principios de nuestro movimiento, que están planteadas al detalle, ¿qué es lo que queremos? Yo creo que cada uno puede ser un mendigo. Porque la idea no es decirle a cada persona, no, para tú ser parte de Somos Más, tiene que venir Eliezer o Ivana a tu casa. Yo no sé si todos los miembros del Partido Republicano en Las Vegas conocen personalmente a Donald Trump. Probablemente no. Pero ahí están sus discursos, ahí están sus videos, ahí están sus ideas, estén o no estén de acuerdo. Entonces, a mi juicio, la cuestión está en que cada miembro del movimiento deje de ser pasivo, deje de ser un miembro pasivo y se convierta, de alguna manera, en un maestro de este tema. Si tenemos 100 personas predicando nuestras ideas, vamos a llegar, evidentemente, a miles de personas, muchas más de las que podemos llegar nosotros solo desde, digamos, la dirección central del movimiento. Pero el segundo punto importante de tener muchos mendigos
es no ser un proyecto limitado a hacerle oposición a Castro. Porque eso no tiene necesariamente una visión de la vida, una visión de las cosas, una visión de futuro. Nosotros tenemos que tener creencias, valores que van más allá del gobierno de los Castro, van más allá de derribarlo a ellos. Porque en nuestra lucha tiene que haber filosofía también. Y ese es el punto que a veces yo creo que nos falta como oposición. Queremos hacer oposición solamente desde la lástima. Ay, yo he estado preso 30 veces. Ay, yo alé 16 años. Ay, qué malo han sido conmigo. Ay, yo tuve... Sí, pero ¿qué estás enseñando realmente? ¿Cuál es tu luz? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu visión? Y yo creo que esa visión compartida es la que puede hacer que todo el mundo se sienta en la capacidad de transmitirla a su manera. Me ha respondido en parte. Cuando me refiero a Mendive como educador, Mendive no enseñaba a sus alumnos si España era bueno o malo. Mendive enseñaba a sus alumnos que ellos, como individuos, tenían la capacidad, el deber y la obligación con ellos mismos de pensar libremente en lo que quieran pensar. Tiene el movimiento en estos momentos la capacidad de convencer a esos mendigos, de convencer a todos los educadores que Fidel creó para que enseñaran revolución, porque es lo que nos enseñaron. Siempre se escapa algunos, se va, fuiste tú, se fueron. Algunos durante las 6 décadas lograron salir del sistema o pensar por sí mismos porque tenían otra educación en casa. Muchos no. Tenemos la capacidad de, sin mudar el sistema de educación, que es muy importante, el sistema de educación puede tener muchos errores, pero funciona. Enseñar a los, educar a las personas a pensar. Y te voy a poner un ejemplo. Yo nací y me crié en La Habana, en el barrio Colón. Mi profesora fue dama de compañía antes de la revolución. Y la profesora titulada. ¿Tiene que decir dama de blanco? No, no. ¿Saben por qué? Porque Berta Soler es profesora primaria. Sí. Mi profesora fue. No, estamos hablando, yo tengo 54 años. Estamos hablando de la década del 70. Mi profesora fue dama de compañía ante la revolución, ahí mismo en el barrio, todo el mundo la conocía. Pero ella nos enseñaba a pensar. Nos enseñaba a actuar, nos enseñaba los valores del barrio, sin dejar de enseñar matemática, español, historia. ¿Entendés? Y eso, ¿dónde lo aprendió ella? Aprendió en la escuela con Batista, en el régimen de Batista, porque los maestros no enseñaban política, enseñaban a pensar. ¿Qué capacidad tenemos de tener un testigo de Jehová en cada barrio? ¿Y por qué te digo un testigo de Jehová? ¿Tú has visto cómo funcionan los testigos de Jehová? Yo viví en Angola por 14 años. Yo vi americanos. Testigo de Jehová, promulgando su fe en un barrio donde muchos cubanos que dicen que son guapos no entraban. Tenemos en Somos Más personas que tengan esa disposición. Mira, en este momento. Ok. Mira, sobre cualquier capacidad que preguntemos en un movimiento que estamos creando, probablemente estemos construyendo esa capacidad. Yo creo que tenemos la aspiración. Y si tú eres maestro, o los maestros que nos están viendo desde Cuba, que me escriben varios, que coinciden con esa visión que tú tienes, es la misma que tenemos nosotros. Es la misma que tienen, yo creo, la inmensa mayoría de los países occidentales desarrollados del mundo, o por lo menos lo intentan. Siempre algún maestro por ahí en las universidades mete lo suyo, pero tener una educación
que enseñe a tener un criterio crítico propio, déjame decirte que es una aspiración del mundo. Es un debate hoy. Hoy se discute en los Estados Unidos si se está enseñando a los muchachos a pensar o a ser reproductores en una fábrica. Hay quien opina que no se está enseñando suficientemente a pensar. Ok, entonces evidentemente nosotros como un proyecto de futuro tenemos esa aspiración, pero la capacidad, como decir, tenemos 10.000 maestros ahora mismo, no lo tenemos. No la capacidad. La capacidad es imposible tenerla en el proyecto joven. Es muy difícil mudar 60 años de educación. Es muy difícil. ¿No me oye? No lo vas a cantar. No, el problema es que está en vivo. Ah, ok. Es muy difícil mudar 60 años de educación. De hecho, las estadísticas dicen que te llevaría por lo menos 40. Ok. El problema es saber si tenemos un plan, un proyecto, que quien esté dispuesto a hacerlo, porque hay personas que están dispuestas a hacerlo, pero no saben qué decir, o qué está permitido, o cómo hacerlo, si estamos hablando de educación primaria. El cambio empieza ahí. Ahí fue donde lo empezó Fidel, creando los círculos infantiles, diciéndole a los niños que estaban en un círculo infantil con educación y salud gracias a la revolución. Okay. Bueno, sí lo tenemos. Y le digo a todos los maestros que están por ahí que se lean el apartado educación en nuestras ideas y principios. Ahí está resumido lo que él ha dicho en su intervención. Porque además tienes un arma muy favorable. Tú puedes, o sea, ¿tú te imaginas cómo yo me enteré de este movimiento? Las directas. Redes sociales. Las redes sociales hoy abarcan, o sea, ya son globales. O sea, ya. Otra pregunta, por favor. Pero... No, estoy tratando de ayudar a. ¿Sí quería estar aquí? ¿Te puedo darle el micrófono? Tiene un hambre de protagonismo, mi amor. Buenas noches, el nombre de Rogelio Luis. Vivo aquí en La Vega por 18 años. Y vengo aquí a expresar mi apoyo a. Y a Eliseo Ávila, y que puede contar conmigo, yo también quiero pertenecer con usted aquí. ¡Al pie de la lucha! ¡Por la liberación de nuestro macho! Okay. ¿Tenés pariente Fabre? No. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan cuando en Cuba estábamos en el barrio, en la esquina, y veíamos a dos perritos, a un perro, que querían hacer pum? ¿Qué hacíamos nosotros? A ellos, que no. Oh, ¿sabes eso? Ok, vamos a mantenernos así. Yo voy a hacer una pregunta. Después de que el año que viene, cuando se hagan las elecciones, que se van a hacer, y que no procedan las elecciones, ¿qué va a pasar con el movimiento? Una. La otra. Yo te conocí a ti cuando vi el famoso discurso, no discurso, la reunión aquella con el señor aquel. Que el señor se le puede llamar. Descarado, mentiroso. Le di una clase de mentira, ahí me dio un odio, que me dio una gana de romper el televisor. Que en el mundo nadie viaja. Quédate de escapo, compadre. No puedo decir eso. Si yo viajo una vez al año, dos veces al año. ¿Sí? Bueno, sí. ¿No? Sí. Entonces, te conocí ahí y más nunca había escuchado de ti. Hasta que vino a directa. Y dije, wow, se me llenaron los pelos completos, y digo, wow. ¿Por qué? Porque cuando yo salí de Cuba, yo también sufrí cantidad, yo pasé por muchos calabozos, no por problemas políticos, ¿no? Pero fue por problemas porque yo traficaba cosas, vendía cosas, buscaba mi casa, me cogía preso, iba a los calabozos, ok. La pregunta, que son dos minutos. Sí, está pasado. ¿Ya? Sí. Ok, la pregunta es la siguiente. Hay mucha gente que no sabe de ustedes, de Somos Más. Yo propongo que hagamos logotipos y los compañeros que somos aquí de La Vega, caballeros, tenemos que ir a los lugares donde frecuentan nosotros, la comunidad cubana y la que no son cubanas. Por ejemplo, yo soy taxista. ¿Y dónde está el si le hablo a los americanos que Somos Más? Y a mi familia, a mi amigo, yo nunca
mi vida yo hablaba antes de política, como lo estoy haciendo ahora. Pero espérate, ¿dónde está el hombre que habló anteriormente? Vi un mendigo ahí. No, en las redes sociales en eso también. Sí, en las redes sociales. Y yo me está haciendo a fulano, mengano, pero a cero le digo, en Cuba se está luchando. Pero si no, se no sabe por nada. Bueno, mire, aquí está. Somos más el Liceo de Ávila. Búsquelo en YouTube y usted alimentese ahí. La otra, discúlpame. No, que tengo problema con Didi. Haz una pregunta después de... Didi, tu permiso, ¿ok? No lo pongo celosa. La otra, la otra. Lo que él le preguntó a usted ahorita de su residencia. Si va a ser, bueno, se supone que no va a ser aquí definitivo. O si usted aspira a un cambio político y usted quiere participar y queremos participar, tenemos que estar ahí, activo. ¿No? Si no funciona esto, caballero, ¿el movimiento va a seguir en pie de lucha? ¿O hay un plan B? ¿Qué usted propone? Okay. Gracias, ¿eh? Bueno, hay pregunta, una cosa muy concreta. Si no funcionan las elecciones, ¿qué hacer? Bueno, las elecciones son solamente una iniciativa del movimiento. Una cosa que se nos ocurrió para dar a conocer la oposición en Cuba y en todo el mundo. Y para dar a conocer, aparte de la represión, que es lo que solemos ver más en las redes, cuál es el pensamiento, cuáles son los proyectos, cuáles son las ideas, cuál es la familia de nuestros líderes. Me he casado una vez, me he casado cinco. Para nosotros explicar realmente lo que después la prensa va a sacar en algún momento, explicarlo a nosotros mismos. Es una idea que se nos ocurrió. No es que el movimiento depende de eso. Por lo que veo, la mayoría, hasta hoy, pues no quiere participar. Bueno, pues ahí posponemos la idea, esa la ponemos en pausa y seguimos con otra. Y aprovecho entonces que estás diciendo eso para anunciar una cosa que estamos cocinando. Y que le vamos a dar la responsabilidad al Club de Las Vegas de llevarla a cabo. Porque en cada club queremos que tenga su tarea. Hace falta que el club que hagamos aquí, que hoy vamos a estructurarlo realmente, funcione, funcione siempre. El micrófono creo que se fue. Y se junten lo mismo para celebrar un cumpleaños entre ustedes, o una boda, o comerse un puerco un día. Oye, una cosa que hay que aprender de los comunistas que son súper divertidos. Es algo científico que hay que mirarlo. Cuando yo estaba en la FEU, estaba en la UJC y demás, toda la semana tenía un concierto de algo. Toda la semana había un festival de algo. Había una excursión a algo. Había, y eso forma parte del sentido de pertenencia, de tú ver a tu gente, a los tuyos, que están de alguna manera compartiendo ese espacio. Derribas muchos muros, conoces muchas personas. Yo siempre digo que en estos encuentros hay mucha gente que ha encontrado trabajo. Hoy no lo estamos haciendo bien, la gente está indisciplinada, pero hay que pararse y decir en qué trabaja, qué hace, no sé, algo muy breve, una presentación, pero al final la gente dice, oye, mi hermano, tú te dijiste que tiene una compañía de construcción, no... No sé, unirnos no es solamente para la política, unirnos es de verdad unirnos para todo. Si estamos unidos para todo, estaremos unidos para la política también. Pero unirnos para tirarnos un cabo entre la comunidad cubana. Si hay algo que a mí me duele escuchar es que un cubano me diga, no, yo no quiero estar con cubanos, ni nada de eso, porque los cubanos son esto, los cubanos son aquello. ¿Existe algún país que usted pueda decir, todos los ciudadanos de ese país son así? No existe. Yo he conocido, cuando se dice, el americano es trabajador, el americano es tal, yo digo, ¿cuál americano? Porque yo los he conocido de todo tipo. Pero igual con los mexicanos, igual con los cubanos, igual que con los brasileños. Depende de la experiencia particular que ustedes hayan tenido. Ahora, yo sí creo que siendo tantos de nosotros que hemos compartido una historia tan difícil, debiéramos ser cada uno de nosotros un masón. Y cuando hablo de masón, tal vez no es pertenecer a una orden concretamente, que ojalá que sí. Hablo de ser un masón espiritual. Algo que se lleva adentro. Y se lo pido a todos los cubanos que nos están viendo, donde usted vea a un cubano, tal vez no todos somos tan agradecidos, en fin, pero dele la mano. Dele la mano. Hagamos levantar a aquellos que tienen otras nacionalidades que piensan en mi raza. Mi raza. Los míos. Primero,
A veces cuando me hablan de política y me enfocan el tema desde los Estados Unidos, ahí yo tengo mi discrepancia también. No, porque los ciudadanos americanos que no están seguros en qué sé yo. No, yo estoy preocupado por la seguridad de los ciudadanos cubanos. Los americanos tienen un gobierno para que se preocupe por eso. Tú como cubano no me pongas a los americanos primero. Porque ahí ya no nos vamos a entender muy bien. A pensar en la seguridad de los cubanos. Los americanos tienen su gobierno para pensar en eso. Ah, y muchos cubanos que son ciudadanos de los Estados Unidos. Me parece súper bien. Tienes que juramentar. Ok, me parece muy bien. Bueno, la ley. Yo puedo ser ciudadano mañana o residente de 20 países en el mundo. Eso lo que significa es que yo puedo tener un estatus legal allí, tener una casa, tener una inversión. Mi corazón va a ser cubano eternamente. Entonces, sí, él quiere hacer algo. Buenas tardes a todos. Soy colaborador, pero bueno. Mi nombre es Roberto Granados, fui preso político en Cuba, causa 794 Santa Clara. Salí de Cuba en el 2000, viví en Miami, vine a Las Vegas, viví 7 años en Las Vegas. Hace 7 años vivo en Los Ángeles, desde donde vengo a conocerlo a todos ustedes. Voy a plantear algo en cuanto a los mendives, pues estoy muy de acuerdo con ellos, muy de acuerdo con usted, señor. Yo hago lo mismo, yo manejo Uber Lyft en Los Ángeles y a cuanta persona veo le hablo del movimiento. Llego a mi casa y lo que hago es compartir toda la información. Acércate al micrófono. Acércatelo un poquito más. No me tengan miedo, no te hagan miedo. Entonces, una de las cuestiones más difíciles que yo veo es hacer que todos sepan sobre este movimiento. ¿Cómo hacer que la gente en Cuba? Hace un rato alguien me dijo, tú estás metido y les estoy viajando hacia Las Vegas porque quiero ver a Eliezer Ávila. ¿Quién es ese? Le mando la foto y me dice, oh, wow, patriota es. Le dije, gracias, hermano. Y una de las cosas que hago para que estas cosas se sepan es que ayudo en Cuba a pagarle el Nauta a todos aquellos jóvenes, no todos a los que puedo, porque tampoco soy millonario, de pagarle el Nauta para que la información llegue a ellos. Yo pienso que cada uno de nosotros podría ayudar a un joven en Cuba que no tenga internet ni familia en el extranjero para que la información llegue. Puede ser una de las partes que puede ayudar a que esto se divulgue, ya que no le veo otras expectativas que se pueda saber. Quiero ser breve, pero... Está bien. Esa pregunta no la va a contestar tú. Disculpa que me interrumpa. ¿Y sabes por qué no la va a contestar tú? Porque yo conozco a este señor hace años. Y yo sabía que se había mudado a Los Ángeles. Y yo me enteré que tú venías aquí por él primero y después me convocó Brito. Wow, ¿te acuerdas? Él fue el primero que me dijo que tú estabas aquí. Y estoy seguro que lo que él te está diciendo es cierto. Eso de que él se lo dice a todo el mundo y se lo ha planteado a otras personas en su trabajo, a sus amigos, a la gente que se comunica con él en Cuba y todo eso, es perfectamente viable. Ya, ahora tú. Ok, mira. Yo les propongo hacer un experimento. Ahora mismo podemos llamar al azar a cualquier primo mío en Cuba. Yo soy el rey de los primos. Tengo primos que no tienen ni apellido ni nada. Son primos. Pero si tú lo llamas, ya saben quién ganó el partido de fútbol de hoy. Ya saben quiénes van a ir a la final. Se saben el averaje, cuántos goles echó este, cuánto echó el otro, cómo le hizo esto, ese... Bien. Pero así se saben una pila de cosas. Se saben cuáles son las marcas de carro que salen, el pullover, la gafa, la... Un millón de cosas. ¿Cómo se enteran? Esa información no se publica en Cuba. Eso no sale en el Granma. ¿Cómo se enteran? Ah, pero ¿saben por qué? Porque la comunidad de personas... ¿Cómo funcionan las redes sociales? ¿Por qué se llama red social? ¿Tu red social es la misma que la mía? No. La red es la suma de muchas redes. Por eso es la red de redes, internet. En función de tus gustos e intereses, se hace tu red. El Facebook y todas las redes sociales tienen un sistema que es un software predictivo que hace minería de datos y hace inteligencia de datos, y cada uno de nosotros tiene una red personal. Si tú buscas mucho de fútbol,
Es más, compra un par de zapatos por internet, incluso a veces en alguna tienda, y tú verás que por los próximos meses te van a agobiar vendiéndote zapatos. Todo está diseñado, todo está pensado. Entonces, si nosotros logramos convertirnos en tema, fíjense, si nosotros nos convertimos en tema de conversación en las redes sociales, si nosotros generamos suficiente contenido, generamos banners, generamos conferencias, generamos directas, generamos spot, generamos eventos, eso se va a convertir en algún momento, algún amigo de un amigo lo va a compartir. Y esa es la manera en la que se mueve el contenido. Tenemos que generar suficiente contenido. Ahora, si todo el mundo ve solamente a la cara de Eliezer Ávila, que ni siquiera es la más agraciada, llega el momento en que parece que esto es un asunto de Eliezer Ávila. Ustedes no saben lo importante que es. Los cubanos que nos están viendo por aquí ahorita me escriben, correo y todo eso. Oye, como habló fulano, como habló mengano, como habló el otro. Ustedes no saben lo importante que es que las caras de ustedes se vean en esta directa. Porque por primera vez la gente está sintiendo que es algo de mucha gente. Si nosotros seguimos produciendo contenido al ritmo que lo estamos haciendo, pueden estar seguros que vamos a ser tema de conversación en Cuba. Y aparte tenemos a todos nuestros miembros que cogen las directas y las reparten directamente. Déjenme decirles que los días que me salto la directa, porque he estado de viaje o algo así, o porque he llegado muy tarde al trabajo, ustedes no saben los cientos de correos de reclamos que tenemos desde Nauta, desde Cuba. Oye, mi hermano, ¿te está corriendo para eso? Yo di pedales 10 kilómetros para ir al parque y escuchar la directa. ¿Qué va contigo a hacer? Así, textualmente. Ya se está haciendo vicioso el asunto de las directas. Por eso este no es el momento de hacer menos. Este es el momento, aprovechando que ya hemos logrado con poco, porque lo que hemos hecho es poco, contra 60 años de propaganda, es poco lo que hemos hecho. Pero ¿saben qué? Que estamos reuniendo a un equipo de personas que es capaz de hacer cosas increíbles. La gente de Las Vegas va a hacer un canal de televisión para Cuba. ¿Por qué? Porque estamos conociendo editores, diseñadores, personas que trabajan en la televisión. Y es sencillo. ¿Y saben cuál es la idea del canal? Para que ya le estoy haciendo propaganda para que lo vean. El canal no va a hablar de política, ni va a hablar del gobierno cubano, ni va a hablar de eso. El canal va a mostrar la vida aquí, con sus luces y sus sombras. Cómo pagar un parking, qué se hace con una tarjeta de crédito, cómo hacer una tortilla española por internet, cómo llegaste tarde a la casa y resolver el tema de que no quieres cocinar. O sea, cómo administrar tu dinero, cómo invertirlo. O sea, es un cuéntame tu vida. También levantarse a las 5 de la mañana y decir, oye, vine ayer a las 2 de la fiesta, pero hay que trabajar. O sea, y ese canal yo estoy seguro que va a ser viral en Cuba, porque va a mostrar la vida, la realidad, y sobre todo contrastándolo, porque vamos a mostrar personas que acaban de llegar, cómo se les ve la cara, cómo, en fin, y cuál es la evolución de las personas. Y eso es una iniciativa que no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a ellos. Dale. Está reclamando el público por todos lados que hable Joan. Cuando uno es parte de un tema, ¿no? Pues se queda un poco conectado con ese tema. Y yo evidentemente me quedé conectada con el tema de Batir. Y es imposible. No. Es que está apuntando hacia la bocina. Imposible no pensar en ese tema para el futuro de Cuba. La educación es determinante para cualquier cambio en cualquier área de la vida. Pero a veces pensamos en la educación solamente como la escuela. Y la escuela no es el único agente educativo que tiene una sociedad. La sociedad tiene al menos 3 agentes educativos o al menos 3 agencias educativas. Uno, la escuela, fundamental y gestora de todo el proceso.
pero tiene también a la comunidad en la que vive la persona y tiene también a la familia. Cuando nosotros pensamos en esto, pues estamos pensando en que Somos Más tiene que integrar en sí todas esas agencias y esos agentes educativos para el futuro de Cuba. Él hablaba acerca de su maestra, que fue una maestra, según una maestra normalista, y los maestros normalistas tenían un gran prestigio. De hecho, lo siguieron teniendo después de 1959. Fueron los primeros maestros con los que se contó, a pesar de que muchos se fueron del país. Pero él hablaba precisamente de algo. No hablaban de política, hablaban de valores. Y esto integra un poco el pensamiento de que para enseñar y para educar no es necesario adoctrinar. Y una de las cosas más importantes en la educación es un pensamiento abierto, un pensamiento inclusivo, inclusivo y plural. Decía Félix Varela, yo no quiero cerebros esponja. Es decir, yo no quiero personas, o quiero niños, o quiero adultos, o quiero estudiantes que solamente estén dispuestos a que usted les diga algo y sean capaces de captarlo. No, no, quiero que lo capten, pero que sean capaces de crear, de renovar y tener un criterio propio. Yo pienso que la educación del futuro, precisamente, y no recuerdo el nombre de nuestro amigo, en esa educación del futuro tiene que ser marcada por el no adoctrinamiento, tiene que ser marcada por la libertad absoluta de pensamiento. Y esa libertad absoluta de pensamiento implica que todos tengan derecho a exponer su pensamiento, sea ateo o no, sea laico o no, y sea incluso plural en el aspecto político. Ahorita hace una pregunta que más o menos quedó ahí a responderse, pero creo que es la visión de todos. ¿Qué opinamos de otros posicionamientos y de otros grupos políticos? Sencillamente es una cosa que nos basamos en el respeto hacia otras posiciones a las que no somos, a las que son diferentes a nosotros. Creemos y respetamos a las damas de blanco, a un Paco. Puede que no tengamos la misma visión de cómo llevar adelante el cambio, pero es que el cambio no se va a llevar por una sola visión. El cambio en Cuba no va a estar dado por lo que Somos Más haga independiente, por lo que un Paco haga independiente, por lo que las damas de blanco haga independiente, por lo que cualquier ciudadano haga independiente. La unión no está precisamente en pensar todos exactamente igual, sino en que de todas esas pequeñas verdades que tenemos, de todos esos posicionamientos que tenemos, vamos a lograr aportar desde nuestro punto, desde nuestro granito, desde nuestra visión a ese futuro de Cuba. Y es precisamente eso un poco lo que queríamos lograr con nuestro proyecto, que no era para elegir un presidente. Eso no sé de dónde salió ni cómo llegó realmente a la palestra pública. El hecho era precisamente eso, desde todo lo que podamos aportar vamos a hacer un frente común. Desde todas nuestras visiones podemos llevar adelante una idea general. La unión de todas nuestras ideas es la que va a cambiar Cuba. No es una. Para el cambio en Cuba se necesita la enseñanza y la educación, en lo cual Somos Más ha hecho aportes porque tenemos una academia que ha tenido un impacto en la sociedad cubana. Una academia que aún estamos trabajando en ella, que ha tenido cursos de enseñar historia, de enseñar derecho, de enseñar economía, y que siga adelante ese proyecto. Pero también hace falta aquellos que sean capaces de reclamar desde la calle, de impactar al pueblo, de unir al pueblo. Tenemos que usar todas las vías posibles, cada uno respetando al otro. Creo que ese es el punto más importante en el cual debemos basar nuestro pensamiento para unirnos como cubanos. Fíjense, no hablo ni siquiera como oposición a la dictadura castrista, no hablo como eso, como cubanos. Porque en medio de ese pueblo hay muchas personas que no están afiliadas a ningún partido y también se oponen al gobierno de Cuba. Y también necesitan aportar de sus ideas. A ver si yo me quedo asombrada cuando alguien me dice su idea y digo, ah, pues no se nos había ocurrido. Para adelante con esa idea. Y eso es precisamente lo que nos va a llevar a ese cambio en el futuro de Cuba. Que podamos tener un pensamiento abierto. Y es precisamente la educación, desde todos los puntos de vista, de todas las áreas y agencias educativas, la que es capaz de lograr ese cambio. Desde el lugar donde usted esté, usted es un maestro. Pero cuando él se refería a los maestros, creo que se refiere precisamente a la profesión del maestro. Es precisamente el maestro el que es capaz de cambiar la mentalidad y el futuro del pueblo. Eso se los aseguro. No hay nada a lo que más se le tenga temor a que un maestro empiece a pensar diferente. Cuando un maestro empieza a pensar diferente, es capaz de cambiar la mentalidad de sus estudiantes y de sus propios colegas de trabajo. Y ellos le tienen terror literalmente a eso. Tanto terror a mí lo personal me costó que me expulsaran del Sistema Nacional de Educación. ¿Por qué? Porque no importa que usted diga que usted
cualquier barbaridad, pero cuando ya usted empieza a perfilar un pensamiento político diferente, un pensamiento político encauzado, un pensamiento político con argumentos, ya es diferente. Y el maestro es capaz de tener esos argumentos. Y no hablo de cualquier maestro, porque José Adolfo Caballero decía, instruir puede cualquiera. Educar solo quien sea un evangelio vivo. Instructores en Cuba, ya ni siquiera eso tenemos mucho. Fíjense, ya ni siquiera instructores tenemos. Pero educadores, esos son los que cambian la nación. Los que cambian el pensamiento porque son los que cambian los valores. O sea que tenemos que pensar en una educación con un futuro inclusiva y que no solamente esté basada como centro en la escuela, sino en los tres, en esos tres al menos entes educativos que son comunidad, escuela y familia. Pienso que debemos reflexionar mucho en esto para el futuro precisamente de nuestra nación. ¿Alguna otra pregunta? Ven. Oh, mira, aquel no ha preguntado. Más la posibilidad de las personas que no han preguntado todavía, caballero. Vamos a ser democráticos. Oh, mira. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los cubanos, todos los que nos están viendo en cualquier lado del mundo. Más que una pregunta, quiero aprovechar este encuentro. Me llamo Cristian Cardés, vivo en Las Vegas y tengo un pequeño negocio de limpieza. Muchas gracias. Bienvenidos todos, bienvenido Eliezer, Joana, y muchas gracias por estar aquí. Yo conozco a Eliezer hace muchos años, pero después que empecé a seguir su directa, pues despertó en mí el dolor por lo que sucede en Cuba. Desde ese momento he participado en muchas directas con muchas personas con las que puedo estar de acuerdo en muchas cosas y en desacuerdo en otras. Pero desde que sucedió eso, vengo exhortando a todos los cubanos por la unidad. Se ha hablado mucho de unidad. Se habla mucho, pero desgraciadamente no hemos encontrado la manera de hacerlo efectivamente. Hoy exhorto a todos los líderes de todos los partidos o movimientos que nos den un ejemplo de unidad, que se pongan de acuerdo, que dejen atrás, gracias, que dejen atrás su diferencia. Y no hablo de los nuevos, hablo del viejo exilio, de los nuevos y de los que vienen. Es momento ya de dar un ejemplo de unidad. De lo que tú promueves, lo ejerces tú mismo. So, esto va primeramente para mis líderes. Eliezer, que lo apoyo con el movimiento Somos Más. Rosa María Tallá. Y no voy a mencionar muchos nombres porque es extensa la lista. Denme el ejemplo de unidad. Pónganse de acuerdo, debatan un proyecto y que no esto de ejercer, hacer un ejercicio de votaciones solo quede entre un partido, un movimiento y nadie participe. Yo quiero que me den el ejemplo y así se lo den a mi pueblo, a mis hermanos. Eso es lo que nos va a dar la victoria. Unidad. Muchas gracias. Con respecto a lo que él... ¿Otra vez? ¿Y me critican? Dale. Con respecto a... Hay una cuestión. Yo tengo un amigo que cada vez que nos reunimos diariamente, yo le hablo de esto. Él me dice, no, yo no sigo a Eliezer Ávila porque él una vez vio algo que a mí no me gustaba. Le dije, pero bueno, todo el mundo dice cosas que a todo el mundo no le gustan, cosas que lo dicen, pero independientemente de eso. Entonces él me plantea a mí, me dice, ¿por qué Eliezer Ávila no coge todos sus simpatizantes de Somos Más y se los da al exilio histórico? Y digo, ¿what? Y Sabín, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a regalarme mi negocio que yo estoy formando con tremenda ansia, con tremendo anhelo, con tremendo sueño de libertad, a regalárselo a esa gente que hace 60 años que han estado allá atrás?
También está el famoso amiguito suyo de la UCI, que Rafael Alejandro, que también hizo esa pregunta también. ¿Por qué ese labio no le da fulano de tal? ¿Por qué? Yo quiero que tú le des una respuesta a toda esa gente, como vimos a la lista de Alarcón. Es lo que quiero yo. Bueno, a ver, dos cosas importantes. Porque eso fue al final. Dice, bueno, ¿por qué no le da a los miembros? Bueno, porque yo no soy dueño de los miembros. Entonces, yo estoy de acuerdo en que cada cual decida a quién apoyar o a quién no apoyar. Usted puede hoy apoyar a Somos Más, mañana apoyar otra cosa, o puede, como Cardet, apoyar a todo el que lucha por algo que valga la pena. Me parece súper bien. Ahora, o sea, en ese punto la respuesta es, yo no puedo darle a alguien algo que no me pertenece. Los miembros de Somos Más son libres. Y es lo difícil de hacer un movimiento de esta forma. Porque cuando tú diriges el Partido Comunista, y para estudiar en la universidad tú tienes la última palabra, para salir de misión tú tienes la última palabra, para que trabaje alguien en una institución que son el 94% de la fuerza laboral del país, el Estado. Tú eres el que decide sobre todo eso, el que le das un teléfono, al que le das un televisor. Oye, así cualquiera gestiona miembros, porque todos dependen de ti. La comida de ningún miembro de Somos Más depende de nosotros. El trabajo de ningún miembro de Somos Más depende de nosotros. La universidad de ningún miembro de Somos Más depende de nosotros. Por eso es que cuando veo a tantas personas aquí, de corazón interno, así dentro de mí, prácticamente nos damos un aplauso. Porque tener miembros libres es lo más difícil que puede existir. Miembros que se paran y te dicen lo que creen. Y te hacen preguntas incómodas. Yo siempre empiezo con un chiste de, hoy se me olvidó. Pero le digo, oye, ya le dijeron a todo el mundo lo que tiene que decir. Porque así cualquiera es líder, sea de la oposición o sea del gobierno. Porque si los miembros en Cuba también para comer dependen de mí, el modelo más o menos se parece en determinadas cosas. Los miembros de Somos Más son libres. Y eso es una cosa que nos hace sumamente orgullosos. Así que lo que tiene que hacer el exilio histórico, para los que preguntan por el exilio histórico, porque les voy a decir la verdad, yo tengo las mejores experiencias con el exilio histórico. Y tengo las peores experiencias de los que hablan a nombre del exilio histórico. ¿Qué es distinto? Yo le llamo el exilio histórico a las personas que salieron de Cuba en la primera etapa, a las personas a las que la revolución les quitó sus negocios, sus empresas, sus posesiones, sus propiedades, su dignidad. A esas personas a las que les fusilaron sus familiares, a todo eso, yo les llamo el exilio histórico. Hay algunos que llegaron ayer y quieren ser el más cabrón de los cabrones. Hablan que son, digo, porque el exilio histórico, usted no conoce al exilio histórico, usted nunca se ha sentado con el exilio histórico. ¿De dónde le ha salido usted tanta rabia, tanto bla, bla, bla? Son leones de salitrillo. ¿Qué te pasa? Yo me he sentado con personas del exilio histórico que tienen 90 años y me han tendido su mano. Y te nutre la vida de experiencia. Y en New Jersey, una señora que tenía casi 100 años, la trajeron entre dos o tres, ayudándola a caminar para llegar donde yo estaba, y me donó $5. Y se me salían, yo decía, no, 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 yo le quiero regalar a usted $5, los únicos que yo tengo. Pues yo dije, bueno, estamos nosotros para ayudarle a usted. Y lo único que me dijo fue, déjame sentirme útil. Ese es el exilio histórico. No nos echen más a fajar con el exilio histórico, que todas esas broncas son artificiales, no es real. La falta de unidad entre los cubanos, ¿saben por qué existe? Porque vivimos hablando de eso. Donde quiera que estamos, hay la falta de unidad, la falta de unidad, la falta de unidad. Y eso nos desune. Porque si Eliezer da una idea, o Johanna da una idea, enseguida le escriben tres o cuatro a los pacos. Oye, José Daniel, ¿viste lo que está inventando esta gente? Ahora quiere idea, y no, pero me escriben tres o cuatro a mí también. Oye, ¿viste los videos esos ridículos que está haciendo fulano? Y le escriben tres o cuatro a Rosa María. Oye, Rosa María, no le estás haciendo caso ni a José Daniel ni a Eliezer. Que tú eres la que te lleva bien con no sé quién.
Entonces, yo lo que les pido es a ustedes, a los ciudadanos cubanos, les pido a todo el pueblo de Cuba que haga lo que hace Carrera. Ustedes no pueden ser una fuerza para desunir. Ustedes tienen que ser una fuerza para exigir esa unidad. Y estoy seguro que muchos tenemos la voluntad y el amor para hacerlo. Lo que hace falta es que no haya tantas aves de mal agüero en el medio. Buenas noches, mi nombre es Álvaro Pérez. Cuidado con el cable, no te pongo a bailar con el cable. Lo que yo quiero decir es algo que escribí, no es poético. No, no importa, tranquilo. Es 2 minutos, apúrate. Poner pausa al cronómetro. Okay, yo escribí varias cosas, pero creo que lo único relevante es lo que voy a decir. Dice, escribí que el sistema financiero es un caos lleno de fraudes y estafas institucionales. Debería ser un tema más fuerte en este movimiento. Pienso que debería, en el acta de derecho, o sea, la constitución que quieren, incluirse el derecho a la transparencia financiera y a un medio de intercambio fiable. Entonces, a partir de ese tema yo podía profundizar más, pero son 2 minutos. Entonces, sí, sí, no, es un tema decir, muy relevante realmente. Entiendo el tema perfectamente. Del que no se habla en casi ningún sistema, sistema político. Entonces, en el mundo ha salido una respuesta reciente que no se sabe si llega a ser la que logre un efecto positivo en ese tema. Creo que lo mencionaste un día, está. Es la tecnología, una tecnología que se llama la blockchain, el bitcoin, sale de ahí, salen muchas monedas más y salen otras cosas que se quieren hacer con esa tecnología. Entonces creo que eso podría ser una cosa que a un sistema futuro en Cuba pudiera cambiar, lograr que se evitara un poco más la corrupción, que se evitara muchas cosas. También puedo decir que ustedes pueden empezar a, como sistema, ustedes mismos pueden empezar a implementar todas esas cosas, no tienen que invertir nada, incluso ustedes pueden crear una moneda propia, ustedes pueden crear un fondo de inversión. ¿En Cuba? No, no, en Cuba no, aquí, eso, no, eso está en internet. Realmente es un tema bastante novedoso con mucha gente. Entonces, creo que sería bueno para ustedes, porque tienen mucha fuerza en un estrato de la sociedad mundial que está saliendo a la luz poco a poco y puede traerle ustedes el darle valor de ser los primeros en hablar de eso para la sociedad cubana y creo que lo que creo que no hay mucho conocimiento al respecto. Entonces, ya creo que eso va a ser, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, sobre el tema del Bitcoin y todas esas cosas, le voy a ser muy franco. No estoy muy claro cómo funciona eso. Yo todavía estoy aprendiendo cómo funciona el crédito, cómo funcionan cosas, un poco, cómo se alquila un apartamento. Estoy en la primera fase de por lo menos aprendizaje ahí piel con piel. Pero lo que sí me interesa mucho es el sistema financiero y la transparencia. Hoy, a ver, no es, yo creo, justo decir que en el mundo no hay transparencia en el sistema financiero. A mí siempre me gusta darle por ciento a las cosas. Tal vez el nivel de transparencia financiero que hay en Cuba y el que hay en Finlandia. ¿Qué hago? ¿Ahí? Ok. Tal vez el sistema financiero que hay en Cuba y el que hay en Finlandia no tienen la misma transparencia. O sea, en ningún tema igualar a todo el mundo me parece real. No existe la misma corrupción en Noruega que en México. No es verdad. O sea, hay países que son bastante transparentes y hay países donde la corrupción es mínima.
Ahora, para mí la primera regla anticorrupción que existe es quién administra el dinero. ¿Quién administra la riqueza nacional? ¿Quién administra el dinero de Cuba hoy? Lo administran los que no lo producen. Por tanto, cualquier cosa que hagan con el dinero, no lo sienten ellos porque es un presupuesto que le aprueban. Ninguno de ellos produjo ese dinero. Ahora, si el 90% de la riqueza nacional lo administra quien la produce, entonces ya estamos eliminando el 90% de la corrupción. Yo le puedo preguntar a Cris Cardet, que estaba por ahí, decirle, bueno, Cris, ¿cuánto dinero tú te robas de tu compañía? De la DEL. Ahora los impuestos le robo un poquito. Pero en esencia, él ni se lleva la goma del carro para casa, ni la recámara, ni la gasolina, porque es su negocio. Cuando nosotros cobramos como Estado el 10% de impuestos, o el 12%, o el 15% máximo de impuestos, porque al principio, ojo, hay que hacer muchas cosas. No son los mismos impuestos los que tiene que cobrar un país construido que un país destruido. ¿Bien? Por eso no quiero hacer promesas. Pero cuando usted le deja la mayor parte de lo que la gente gana en su bolsillo, es la primera regla anticorrupción. Que administra el dinero el que lo produce. Tú administras el tuyo, yo administro el mío. Si tú dejas después que tu mujer o tu marido te lo bate, ese es tu problema. Yo dejo que me lo bate. Pero no puedo quejarme de eso ante terceros o ante el Estado. Entonces, ¿la corrupción va a ser sobre cuál dinero? Sobre el 10%, que sube y después se supone que va bajando y ahí se va diluyendo y va perdiendo, y lo que sube pocas veces regresa de nuevo. Ahora, sobre la transparencia financiera, mira, hoy en Cuba la transparencia es cero. Ninguno de ustedes puede decirme, el Ministerio del Azúcar gasta esto, el Ministerio del Interior gasta esto, el Ministerio de las Fuerzas Armadas gasta esto, ni nadie, el CIMEC, no sabemos nada. La economía en Cuba es secreto de Estado. Hoy, los ciudadanos tienen cero oportunidad de fiscalizarlo. Ahora, en España no es así. Y cuando dicen, no, pero mira cómo está la corrupción en España, yo no me asombro de cómo está la corrupción a lo mejor siempre fue esa. Yo digo, mira cómo están cogiendo a los corruptos en España. Esa es la novedad. Esa es la novedad, los papeles de Panamá Papers, los de Odebrecht. La novedad no es que haya personas corruptas. Hay personas corruptas desde el antiguo Grecia, Roma, desde Sócrates. Los que metieron preso a Sócrates eran corruptos. Lo que es nuevo es la capacidad de los ciudadanos para identificar y denunciar esa corrupción. Lo que es nuevo es el poder de la prensa para publicarlo. Lo que es nuevo es la libertad de los ciudadanos de manifestarse en las calles y decir, fuera Lula. Eso es lo que es nuevo. Entonces, evidentemente, instauraremos en el país la mejor tecnología posible para que un ciudadano desde su casa pueda fiscalizar la ejecución de los fondos públicos. ¿Cuánto dinero y para qué gasta el Estado? Si dice que vamos a hacer una rotonda, el tema de las rotondas en España, que fueron como 30 millones de euros que se robaron, bueno, pues vamos a ir a ver dónde está la rotonda, con qué calidad hicieron la rotonda, a quién le aprobaron el contrato para la rotonda, al primo del ministro de Hacienda, a Johanna. Eso es lo que hay que ver. Y eso se resuelve con internet y con sitios web de cada ministerio, de cada institución, donde un ciudadano entre y lo que vea sea como el biólogo cuando abre un cuerpo, como un cirujano. Ahí están. La palabra para definirlo sería, el gobierno, el Estado, tiene que tener una piel transparente. Para que desde cualquier parte usted pueda ver todo eso. El próximo. Venga. Bueno, buenas noches. Como cubano fino, no quiero irme de aquí sin decir la cosa, ¿verdad? También. Y... expresarle el deseo, mis respetos y mi admiración a usted, a la compañera Ivana,
por todas las ideas positivas que nos están transmitiendo nosotros como cubanos. Yo soy, bueno, yo me llamo Félix Navarro, vivo acá en Estados Unidos hace un año y cuatro meses, soy recién llegado prácticamente al país. He estado empezando a trabajar por las actividades más duras que uno tiene que hacer aquí, que es limpiar dentro de un hotel las habitaciones. Y entonces, esa es la actividad que realizo en este momento, pero pensando que en un futuro podemos estar en mejores posiciones. El movimiento Somos Más es un movimiento de esperanza. Un movimiento de esperanza por todo lo que trae implícito de positivo. Como bien se dice, dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y queremos pensar en que el movimiento Somos Más puede llevar a los cubanos a un futuro mejor. Como bien lo dice el eslogan del movimiento, el cambio eres tú. Y si tú cambias, cambia todo. Nosotros debemos ser, cada uno de los que estamos aquí, predicadores de la verdad. Porque si dice el viejo refrán, una mentira repetida varias veces se hace verdad, entonces, ¿qué podemos decir de una verdad repetida varias veces? Es decir, un milagro. Adquiere un potencial muy alto y muy fuerte. Yo soy de esos cubanos que vivo un poco desanimado de Cuba, prácticamente sin querer saber de Cuba. Yo he visto a Eliezer desde el principio y no me llamó tanto la atención por la pregunta que le hizo Alarcón. Yo creo que hasta mismo Eliezer a veces lo ha planteado, cualquier cubano se lo pudiera haber hecho a Alarcón. Pero sí vi un video un día que circularon por la, esto que le llaman el paquete, que todo es la economía. Yo, como soy graduado de economía, me interesó mucho. Donde tú vinculabas la economía a la política, y tú decías que la política abarcaba todo, y entre ellos implícito la economía. Y que a veces había personas que decían que no creían en la política, pero sin embargo la política sí lo abarca a ellos. Y en ese video fue donde yo realmente me puse a pensar en las cosas que tú estabas diciendo, y me llamó mucho la atención las cosas positivas que decía. Y en ese momento el movimiento no se llamaba Somos Más, creo que se llamaba Un Cubano Más. No sé si recuerdas eso. Ese era un proyecto de video que teníamos dentro del movimiento. Y entonces yo pienso que el factor común que ha habido en esta reunión y en todas las directas que se han hecho con nosotros los estados del país, el factor común es que nosotros tenemos que hacer réplica de lo que queremos para Cuba, que es la libertad de Cuba. Todos hemos sido de una forma u otra afectados por el gobierno de Cuba, un gobierno que nunca nos quiso, ni de los principios, y lo puedo decir así, porque siempre el extranjero tuvo más favoritismo en nuestro país que nosotros mismos. Y me acuerdo cuando se destruyó la isla de la juventud, cuando metieron a toda la gente del África, estudiantes, y se montaban en las guaguas de nosotros, y era un dolor de cabeza que yo recuerdo. No soy tan joven, ya tengo 47 años, y me recuerdo perfectamente de esas cosas. Yo soy de La Habana, pero recuerdo todos los procesos. Y no nos queda de otra. Si no es Eliezer, es un movimiento, que mañana, como bien democráticamente ellos se eligen, a lo mejor puede estar otro compañero al frente del movimiento. Hay que seguir el movimiento porque es una esperanza, es una luz al final del túnel. Yo lo veo de esa manera, no veo otra manera de lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Ese es nuestro país, nosotros tenemos que seguir rescatando eso. Y volver. Ahora yo pregunto, ¿qué hago yo viviendo en los Estados Unidos? No sé qué hago aquí. No me entiendes, una cultura que no es mía, tengo que aprender un inglés que no me entra. Y me estoy hablando con él para que me entre, para buscar una mejor posición de trabajo. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Pudiendo estar en mi país donde nací, donde puedo, como dice, se explica el movimiento, sea rojo, sea. Gracias. Y creo que la idea que se encierra en este movimiento es eso, nada más que eso. Tanta discrepancia, tanta conversación, tanta muela, tanta estupidez de encontrarse uno con el otro, ¿para qué? Si todos queremos un factor común, tanto el que está en contra como está a favor, como bien dice la gente, la gente de la seguridad del Estado de Cuba, la gente del partido, todo el mundo quiere que haga prosperidad. Entonces, lo que no se puede seguir esperando esto, hay que seguirlo, hay que hablar hasta el final, y como bien dice Eliezer, esto nunca puede, no se puede dejar de morir, no podemos dejar de morir esta última esperanza que tenemos, porque si eso se va, si ese movimiento no existe mañana, ¿qué vamos a hacer? Porque los otros llevan 100 años y no han hecho nada. Entonces, ahora hay la convocatoria, ahora hay la exigencia para nosotros mismos y tenemos que llevar a cabo, caballero, esto. No piensen más, no den más vuelta al asunto y hay que apoyar el movimiento Somos Más porque es la realidad y es la verdad y es lo último que vamos a poder hacer por Cuba. Esto era todo. Señores, nosotros lo que
estamos en libertad somos 3 millones. ¿Cuántos partidos políticos hay en Cuba, los opositores, como se dice? Ok, vamos a poner que sean 3. Cero. Son más de 0. No hay ningún otro partido político. Todos nosotros estamos luchando por la libertad de Cuba en contra de un solo partido. No hay tanto que pensar, caballero, lo que Somos Más y el ESE propone es puro amor para la isla de Cuba y para el mundo entero. Es erradicar esa barbarie que tenemos en Cuba. ¿Por qué nos ponemos nosotros negativos en querer participar en esto? Que esto está precioso. Yo estoy erizado, porque yo nunca hablé en Cuba tanto de política, porque no me interesaba. En Cuba me interesaba era darle comida a mi familia. Aquí yo me siento con que yo estoy vivo. ¿Eh? Vamos a abrir los ojos, señores. Les pido a todos los cubanos, al que sea policía, al que sea chivatón, es un solo tipo que está jodiendo a nosotros las pelotas, y cumple la palabra, ¿te entienden? Vamos a ponernos las pilas, caballeros, si no, ¿a dónde vamos a parar? Yo no quiero ir a parar a otro país. Yo quiero vivir mi vida con estas comodidades que tenemos, caballeros. ¿Eh? El diseño le dijo a una persona ahí, ¿qué cosa es la crisis? Crisis es una Cuba. Cuba es una crisis completa en todos los aspectos, señores. No hay que engañarse. Vamos a luchar en contra de esa crisis, todo el mundo junto. Un Pacu, el Zapato Viejo, que sigue un partido también. Todo el mundo, caballero, vamos unidos. Estamos una vez bajando de criticar, hay que hablar bonito, sin hablar precioso. Y acusarlo de Jedú. ¿Qué cosa es eso, señor? Es una bajeza. En Cuba, acusarte de ser chivatón es una bajeza. No vamos a emplear más eso. Si fuera de Jedú necesitamos 60. No, 60 no, los 3 millones que hacen falta que sean de Jedú. Y yo lo quiero de uno, ¡no! 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 ¿Algo más? Déjeme decir algo. Sí. Y de hecho estamos ya terminando. Lo único que quiero decirles y que quiero que piensen, incluso tú, y he estado muy, muy feliz de que Sergio me insistió en que viniera, y yo quería saber en realidad de qué te tratabas, todavía no estoy completamente segura, pero una cosa sí estoy segura, y es que mientras que nosotros sigamos alimentando al régimen castrista con el 62% de sus ingresos, que anualmente son, contando el exilio nada más, 8 billones de dólares. Para que los que no entienden la palabra billones, son 8 mil millones de dólares anuales, del cual ellos son los que rigen todo y tiene todo, porque que yo sepa, en Cuba, ¿quién tiene chequera? ¿Quién tiene tarjetas de crédito? ¿Quién tiene cuentas propias? El Estado lo tiene todo. Y el 92% de cualquier negocio que tú montes le pertenece constitucionalmente al Estado. Y creo, si no me pueden confirmar, si mal no recuerdo, Hugo Chávez en vida tiró las líneas de Wi-Fi, de Internet, por debajo del agua de Venezuela a Cuba. Y es el gobierno de Cuba, ¿verdad, no? Los que no les ha dado la gana de que el pueblo tenga Internet. Porque claro, al momento que tienes Internet, al momento que te puedes comunicar con el resto del planeta, vas a saber la verdad. Vas a saber que ellos son tu crisis personal. Y que ellos son los que tenemos que votar de ahí, porque nosotros somos la mayoría, ellos son la minoría. A
Fermín, yo quiero agradecerte por esa gana. Porque estaba escuchando y algunas cosas, obviamente no está acuerdo con ti, pero bueno, eso es otro tema. Yo creo que tenemos que, me gustó mucho lo que dijiste ahorita, el tema de ver cómo manejamos el mensaje. Yo creo que me tomé la atribución, sin ser parte del movimiento, creo que necesitaba esto, necesitaba un saludo de ustedes. Me tomé la atribución de mis redes sociales, subir un video invitando a todo el mundo que viniera acá, posteé el flyer. De hecho, paradójicamente, una palabra que usé más de 10 veces fue participa, participa, participa. De toda la gente que invité, solamente vinieron dos amigos. Pero yo creo que en parte, si los jóvenes nos enajenamos un poco el tema de participar y dar la cara, dar el paso al frente, dar la cara porque realmente queremos para Cuba en libertad, es porque a veces la comunicación, el mensaje va un poco en contra de lo que queremos o de lo que realmente estamos esperando. Y se usa mucho y lo tenemos entrado a la palabra sacrificio. Y la gente a veces le cuesta un poco sacrificar, la gente no quiere sacrificar. Yo creo que la libertad más que sacrificio, a pesar de que lo conlleva, es más que todo responsabilidad. Ustedes son los responsables de lo que está pasando acá. Estoy más que orgulloso de haber participado con ustedes, haber escuchado a Joana, haberte escuchado. Y hay una frase de Nelson Mandela que dice que cuando el agua ha comenzado a hervir, apagar el fuego no resuelve nada. Y ustedes son los responsables que esa agua esté hirviendo. Así que felicidades. Bueno, como ahora vamos a elegir aquí el coordinador del Club de Las Vegas. Yo veo buenos prospectos por ahí. Y lo bueno es así, que mira, ni lo formamos en la escuela del partido. A Nico López. Ni le dijimos lo que tenía que decir. No sé incluso ni dónde trabaja ni dónde estudia. Pero yo lo que sé es que tu energía me gusta. Yo voto por ti. De verdad. Y así tiene que ser la política. Ahora, una cosita ahí. Mira, hay que actualizar todo. Hay que actualizar el discurso. Hay que hacer ciencia política. Pero también hay que actualizar los números. Las remesas no son el 62%. No, no son. Son como el 30%. Que es bastante del PIB. El primer renglón del PIB cubano. Ok, a ver, bueno. El primer renglón de ingresos de nuestra isla de Cuba es la exportación de servicios médicos al mundo, con 130.000 cubanos en más de 60 países que aportan más de 3.000 millones. Porque si el PIB nacional completo son 11.000 millones y pico, evidentemente las remesas no pueden ser 8.000 millones. Son 2.700 millones y algo en el 2015. Y de este año no lo pueden tener porque el censo no ha salido. El censo lo publican cada dos o tres años. Bien. Vamos allá. Entonces, lo otro, los cubanos sí pueden tener una cuenta. No, porque a mí, tú sabes que yo soy fanático de la realidad. A mí la realidad de Cuba no me impide luchar por un cambio. Me anima a hacerlo. Pero hay que estar actualizado en eso. Todos los cubanos pueden tener una cuenta bancaria. De hecho, pueden tener tarjeta también. Se llaman, bueno, todas las tarjetas tienen el Banco Metropolitano para La Habana, Bandec, el Banco Popular de Ahorro, creo que lo fundieron ahora en Bandec, pero usted puede ir a un banco y hacerse una cuenta, lo que no tenemos los cubanos es que meter en la cuenta. Y lo otro que no tenemos es una red que permita los cobros de la tarjeta en el territorio nacional. O sea, usted tiene su tarjeta del Banco Metropolitano, pero le sirve para extraer dinero de los cajeros automáticos. Y algunas tiendas probaron, sobre todo en las capitales de provincia, probaron para, pero cada vez que usted iba a comprar decían el POS no sirve, el aparatico de pasar la tarjeta. Ok, esa es la autoridad. Lo otro, el cable a Venezuela, tiraron dos cables, el ALBA 1 y el ALBA 2. El que está funcionando es el que está desde La Guaira hasta Siboney, Santiago de Cuba. El primero, dicho por un artículo que sacó alguien oficial, lo mordieron los tiburones. Ay, no. Sí, el tema está en que lo que se dijo por detrás del telón, porque se dio muy poca explicación de eso, es que fueron a China y un cable que costaba, vamos a suponer, 100 millones, compraron un cable chino del 10% del precio y al final no servía. Bueno, tenemos fuentes distintas, esa es la democracia, ¿no? O sea, tenemos fuentes distintas de información, seguramente a lo mejor las mías que están en... A lo mejor las mías no están bien. No hay problema. De todas maneras, número arriba o número abajo, es cierto que las remesas son un renglón importante de Cuba.
y de El Salvador, y de Honduras, y de México, y de muchos países del mundo que tienen una gran inmigración en los Estados Unidos. Porque el sentido mismo de la inmigración es la familia. Las personas que arriesgan a que se lo coma un tiburón, o a morirse en la selva, o a todos los riesgos que han corrido los cubanos, en la gran mayoría de los casos lo han hecho pensando en un hijo o en un padre. Entonces, evidentemente el gobierno se beneficia de eso, pero fíjate, siguen asfixiados. Y aparte, el gobierno se beneficia porque la abuela fue y compró un kilo de pollo. Pero primero se benefició la abuela, que se comió el kilo de pollo. Y después el gobierno, ¿no? Bueno, y con ese escaso dinero, porque el PIB de Cuba realmente es risible, con ese escaso dinero, mal que bien, están abiertas ahí las universidades, están, se le paga el salario de los maestros, se le paga el salario de los médicos, están en los hospitales. Hay que entender una lógica económica mínima. O sea, no es que... En el 75 no se recibía la remesa y estaban ellos en el poder. No, y estaban más afianzados 100 veces que ahora. Pero además, ¿y cuánto dinero invierte el gobierno americano año tras año en la lucha por la democracia en Cuba? Entonces ese dinero finalmente también va, finalmente a las arcas del gobierno. Pero a veces ahora, ¿ustedes se acuerdan del cuento de, está en internet, de cómo activar la economía? Que empieza creo que por una prostituta. No lo han... No sé si el gato colorado ahí. Pero empieza, hay un cuento que yo leí hace mucho tiempo en internet, que era que el panadero le debía a la prostituta, no sé qué, y un tipo gasta, compra un pan. El panadero cogió ese dinero y fue y le pagó a la prostituta. La prostituta le pagó al dueño del local que tenía. Ese tenía una deuda con el de tal cosa, y al final habían reactivado la economía cuando gastas, ¿no? Bien, si pensamos en la remesa de esa forma, por ejemplo, o el cubano que va a Cuba y come una paladar, la primera persona que benefició fue a los dueños de ese paladar. Después de eso, a lo mejor los dueños de ese paladar decidieron, después de un año de trabajo, pasar, conocer otra provincia que no conocían. Y se alquilaron a lo mejor en una casa particular en otras provincias. Esas personas que cogieron ese dinero en la casa particular, a lo mejor le compraron un par de zapatos a su hija. Y a lo mejor no lo hicieron en la diplo, porque los de la tienda son los peores zapatos que se pueden comprar en Cuba. ¿Saben qué? A lo mejor se lo compraron una mula de lo que vale aquí. Así que buena parte del dinero regresa también, de alguna manera. Porque los mayores vendedores de todo, y los dueños incluso de muchos almendrones, de muchos visitaxis, de muchas casas de alquiler, están aquí. Y en vez de llevar dinero de aquí, cuando van a Cuba, van mandando mensualmente, quincenalmente, paquetes de ropa, de esto, del otro, y cuando van a Cuba tienen allí 4.000 CUC para las vacaciones de la familia. De manera que la economía nunca la podemos ver como un enemigo. La economía siempre juega a favor de la libertad. Ese es mi concepto. Si usted está pasando hambre, no tiene zapatos, no tiene ropa, lo más probable es que se meta al Partido Comunista. Porque metiéndose al Partido Comunista, a lo mejor te hacen administrador por ahí de una cafetería, a lo mejor te dan una misión en Venezuela, a lo mejor te dan un cargo más alto y puedes robar más. Así que si pensando que los cubanos pasando más hambre o siendo más pobres van a ser más libres, tenemos otros 60 años más. Yo creo que hay que cambiar de una vez y por todas esa mentalidad. La economía libera. Hoy son más libres. O sea, el que es libre económicamente es libre políticamente. O por lo menos es más libre. Y la economía es la expresión moral y real de la política. Usted puede hacer política como usted quiera. Si eso no se refleja en el bolsillo de la gente, es demagogia. Claro. Esa es la manera en que lo vemos en Somos Más. Por eso lo que queremos propiciar es la máxima fusión para que haya la máxima influencia de ustedes, que son los que conocen la democracia, en la persona que no la conozca. Para resumir, les diría lo siguiente. Nuestro sueño es que algún día, salvo algunos cubanos que les guste mucho el calor, todos podamos venir a Las Vegas de vacaciones. Para gastar el dinero que ganamos en Cuba
en los Estados Unidos, o en Europa, o en Francia, o en el país que ustedes decidan. ¿Y saben qué? Tenemos todo para eso. Esto no es un cálculo hecho a... Esto no es un sueño, no es una utopía, no es una... Esto es pura matemática. Un buen gobierno, 3-4 años por encima, y vamos a tener los primeros turistas cubanos en el mundo. Y les digo más. Y no va a ser todo el mundo al mismo tiempo. Ni probablemente alcance una pensión para conocer París en los primeros años. Aquí hay gente que conoce París con la pensión. Y hay gente que conoce París con la ayuda del gobierno. Fíjense. Porque este país es más socialista de lo que parece. Nosotros somos, como siempre lo estoy diciendo, ultracapitalistas antes de impuestos y a veces un poquito socialistas después de impuestos. El que quiera le explico en qué consiste eso. Tenemos que darle la máxima libertad a todo el mundo de que produzca y produzca bien. Y tenemos siempre que acordarnos del que no puede producir. Para que tenga dignidad. Ese es mi poquito de socialismo. Que siempre hace falta. Porque las comidas, si no son balanceadas, o está salada o no tiene sal. Mejor que tenga de todo, ¿no? Un poquito. Y yo creo que los países más prósperos y más felices del mundo han dejado de pensar en ideologías y han empezado a pensar en el ser humano. Como centro de todas las cosas. Ese ser humano libre que piensa como le da la gana. No importa si está en mi partido o no lo está. Por eso están bienvenidos todos a un movimiento. En Somos Más hay personas, yo creo, de todas las ideologías. Y voy a anunciar algo aquí en Las Vegas. En Somos Más tenemos miembros del Partido Comunista. No son muchos. ¿Y hay que aplaudir eso? Han solicitado... Sí, hay que aplaudir. ¿Cambio? ¿Sabes por qué? Porque tenemos un ejército de más de 3 millones de cubanos, entre activos y reservistas, mini y fara. Tenemos 600.000 miembros del Partido Comunista. Y cuando les transmitimos el mensaje de... Si ustedes cambian, nadie los acepta. ¿Con qué motivación van a cambiar? Si ese es nuestro pueblo, ese es el que tenemos ahí. Yo cambié. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, fuimos pioneros o bocadistas y cambiamos. ¿Por qué no darle la oportunidad a todos los cubanos que cambien? Y no solo darle la oportunidad, aplaudírselo. Recibirlo con los brazos abiertos. Todo el que deje de hacer el mal en el mundo y empiece a hacer el bien, si Dios es capaz de perdonarlos, ¿quién carajo somos nosotros? Así que bienvenidos todos los que quieran construir un país distinto. Bienvenidos ustedes aquí, que son los primeros. Por mi parte, es todo. Pero no queremos irnos de aquí sin hacer algo fundamental. Lo primero que cuando terminemos aquí, que ya terminamos, Johanna, traemos un pequeño presente para ustedes. Es un sticker para ponerlo donde ustedes quieran del movimiento. Bien, siempre decimos que el que quiera, el que le nazca, el que pueda hacer algún tipo de pequeña donación al movimiento, ahí está Johanna también, que es parte de la dirección financiera porque es recursos humanos. Está Johanna también ahí para eso. Y por último, nos gustaría que quedara conformado el club Somos Más Las Vegas. No sé si han visto, son casi todos modelos. Después dicen que Somos Más los escogen. El partido los escoge, sí. Sí, no, nosotros no los escogemos, pero el tema está que la buena vibra sale por encima así de la ropa y eso. Y entonces tenemos, la verdad, un piquete de chamacos que son estelares. Pero quisiéramos que ustedes al menos eligieran un coordinador de este club, que va a ser el que se va a quedar, que Johanna tiene ahí, por favor, nadie se vaya sin dejarnos su correo y su nombre. Porque para la próxima actividad, no, a lo mejor por la red, casualmente no se enteró. Nosotros le vamos a escribir personalmente a usted y lo vamos a invitar, como un invitado de honor a nuestras cosas. Y que mensualmente se haga algo. ¿Qué tan bueno, qué tan buen rato van a pasar? Pues depende de ustedes, porque ustedes son los que lo van a organizar. Pero también el Club Somos Más de Las Vegas puede invitar aquí a Rosa María, puede invitar aquí a quien quiera,
porque ustedes pueden tener incluso su propio fondo para eso, para pagarle un pasaje al que ustedes quieran. Y nosotros, por supuesto, queremos estar lo antes posible con algún día más para tener también un poquito de... bueno, dice que la Vega es la ciudad del pecado. Un party. Pero Joana, Joana es hasta pastora. y yo, aunque no venga con Joana, tampoco voy a hacer nada raro. Bueno, termina vos. Pero bueno, y yo propongo, es mi propuesta, porque al final también en base a qué vamos a proponer, ¿no? No tenemos la biografía de los compañeros, en fin, pero yo les quiero decir algo. Esto es provisional, después ustedes según se conozcan más, pues eso. Pero bueno, a mí me parece, yo soy un voto, lo que no, ni yo, no tengo ni yo voto. Yo puedo sugerirte a alguien que yo sé que te va a funcionar, porque ahora todo el mundo aquí. Tú mejor. Yo, que lo he conocido en varias campañas que hemos hecho, de muchas otras cosas que hemos hecho aquí en este Valle de Nevada. Pero no me digas que nació en un lugar humilde. No, ese llanto no. Simplemente Leonel Pirito, él. Y otra propuesta, ese muchacho, mira, que está con ideas. Son tres. Un coordinador. Bueno, yo, ellos dos. Un coordinador y dos personas. O sea. El evento más grande y único que se hizo aquí a favor de los cubanos lo hicimos en la biblioteca de Clark County, donde presentamos el documental de Oscars Cuba de Oscar Elías Bisset. Tuvimos, gracias a Dios, una asistencia de 250 personas, incluyendo a todos los representantes de los políticos de ambos partidos y todo. Y la película, casualmente, fue fundada por un cubano, ¿entiendes? Y ese documental ha pasado de ciudad en ciudad en ciudad. Tal vez sea una idea que quieras hacer. Yo fui la organizadora de ese evento. Y me dio mucho gusto que tuviera tanto éxito. Fueron muchos americanos y se conocen el nombre de él y tal vez en el futuro conozcan el nombre de Somos Más. Listo, entonces queda aprobado que una de las actividades que puede hacer el club Somos Más es la proyección de este excelente material que nos sugiere Didi. Así que ahí está Didi, que seguro va a cooperar muchísimo con eso, con toda la experiencia que tiene. Me parece estupendo. Entonces, yo creo que hay que darle un aplauso a Didi hoy. Ha sido como protagonista. Mira, quiero decir unas pequeñas palabras para todos. Gracias a todos, primero que todo, por estar aquí. Nos ha costado tremendo trabajo traerlos aquí. Ha sido difícil la historia entre todos. Yo no quiero ser más protagonista de nada, porque aquí está Alian, está Fran, está Ley, está Daimel, está Michelle y está Yasmani. Todos nos encontramos en la red de casualidad un día, troleando. No troleando, se llamaría fajándonos con la ciberclaria, tirándole. Y así nos encontramos. ¿Es de Las Vegas? Sí, soy de Las Vegas. Y entonces a mí se me ocurrió la idea de contactar a Joana y decirle, yo quiero participar, yo quiero ayudarnos. Y entonces ahí nos encontramos, Alian me encontró a mí, me encontré a Yasmán y todo el mundo, nos juntamos y creamos el Club Las Vegas. Pero yo quisiera que el Club Las Vegas no fuéramos nosotros, fueran todos ustedes, ¿entiendes? Yo puedo empezar a caminar esto, a juntar a todo el mundo como lo he hecho hasta ahora. Pero siempre hay una persona que tiene más liderazgo que yo. Yo no soy un líder, yo soy más bien un coordinador. Muy bueno, un productor, que es lo que sigo, de video y de muchas cosas. Un macho feo. Pero y un macho feo. ¡Mira dónde llegó! A ley. Oye, y nadie se va a ir antes de la foto, porque el que no aparezca en la foto no es tú. Después de 30 años, cuando esa foto valga millones. Oye, bueno, ahí se constituye, es como la foto aquella de la asamblea de Guaidó. ¿En cuántos años? No, estoy hablando de un tiempo histórico, ¿no? ¿De 4 o 5 años? Sí, ahora, mira, no desde más muera ya que entonces están haciendo campaña. Mira, por favor, maestro, ¿puedes pararte bien, por favor?
Ok. Hacía falta una muchacha. Vaya, papá. Ah, aquí. No, la tengo. No, pero tiene mucho trabajo. Y ahora se ofrece para quedarse en la vega. No. Una muchacha. Dijeron muchacha. De cualquier edad, no importa. Yanay podría ser. Me voy de Bolivia. ¿Quién es Yanay? La mujer de... ¿Dónde está? Mírala ahí. Si la sacan ella, me voy. Ahí está, para acá. Si no tenemos una mujer ahí, estamos condenados al fracaso. ¿A que no le guste el canto? Mira, a ver, yo creo que el club tiene que conocerse. Tiene que madurar y evidentemente habrá cientos de momentos democráticos donde renovar, cambiar, hacer una serie de cosas. Pero yo creo que para empezar, podemos hacer, digamos, como se dice por ahí, está en funciones. Un pequeño consejo del club en funciones. Yo lo veo ahí. Esto mira, no todo tiene que ser realmente tan complicado como ahora postular a la gente y que haga una campaña y que haga qué sé yo. Yo creo que lo que hace falta es tres personas que con buena voluntad, con energía, los mantengan unidos a ustedes y que digan, este mes qué vamos a hacer, y que además provoquen la participación en los proyectos que están haciendo en el canal de televisión. Mira qué buena presencia tiene ese muchacho. Imagínense en televisión hablándole a los cubanos. Si cautivó el corazón de ese señor que está ahí, ¿cómo no va a cautivar el corazón de millones? Está muerto en la carretera. Mira, bueno, yo veo. Es casi una tarea que le damos nosotros. O sea, ya que si yo soy el líder, tiene que dejarme liderar algo. Es una indicación. Que ustedes de verdad mantengan unido a este pueblo, porque esto es pueblo. Al final, si pudiéramos hacer eso frente a Santiago de Cuba, fueran 1 millón de personas. Si pudiéramos hacer esto en La Habana, fueran millones también de personas. Porque ustedes no son ni peores ni mejores que ningún otro cubano. La gran diferencia entre ustedes y nuestra familia que está en Cuba es internet, es la información. Entonces, ¿ustedes aceptan la responsabilidad? Un aplauso para ellos. Yo quiero decir una cosa más. Dime. Yo no acepto la responsabilidad porque si no estoy junto a ellos que empezaron esto. Mira, lo que vamos a hacer es... Nuestra lucha. Nuestro sueño. Nuestro país. Todos juntos por la libertad. Somos más. El cambio eres tú. Nuestra lucha. Nuestro sueño. Nuestro país. Todos juntos por la libertad. Somos más. El cambio eres tú. Nuestra lucha. Nuestro sueño. Nuestro país. Todos juntos por la libertad. Somos más. El cambio eres tú. Nuestra lucha. Nuestro sueño. Nuestro país. Todos juntos por la libertad. Somos más. El cambio eres tú.